Entonces, mi gente, ¿cómo andamos por aquí? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Déjame saber si me escuchan, déjame saber si me ven más o menos, aunque sea un poco bien. Uh -huh. Vamos a ir preparando por aquí las cositas, ya casi tengo todo ready. Vamos a poner algo por acá atrás que se ve pelado esto, se ve feo. Vamos a poner el YouTube. El canal. Ok. Preparar el chat. ¿Dónde está el chat? Míralo aquí dígame mi gente cuando puedan decirme si se escucha bien si se ve bien Ay. vamos a prepararnos Ay. perfecto hermanito. muchas gracias hay algunas personas que tienen la internet un poco lenta para los que las personas tienen intención un poco lenta si miran el depende de la, de la compañía si tienen iPhone o tienen Android en la parte de arriba a la derecha pueden tocar Ahí unos tres puntos, los punticos, a veces abajo, a veces arriba, depende del, del teléfono también. Y pueden bajar la calidad de, 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 la, de, de la vista de esta de, de, para que se vea menos bien. O para que le baje la calidad en vez de 4K, baja un poquito. Y entonces se va a ver mejor si la internet no está tan buena. También lo que pueden hacer es ponerlo en automático. Que eso estaba hablando con, con Amando, que me estaba explicando que si lo ponen en automático, es perfecto. Se ve lo mejor posible para tu internet. So, si lo no saben, si no se está, si se le está frizando lo que es la. El en vivo lo pueden poner en el automático, la calidad del video en automático y ya, según su internet suba o baja, su calidad va a subir o bajar. Entonces, mi gente, ¿cómo andamos? Bueno, algunos de ustedes me, me, me escribieron hace un ratito, me imagino que ustedes no estaban, Ya muchos puede ser que no estén, por si acaso los voy a saludar: a Jorge, Rafael, Amando Yuri, José, Yuri, te veo por allá, saludito a la gente de Houston, que voló un tiburón. Luis Fa, Fiallo, ¿cómo está la cosa, hermano? Gracias, gracias. Adán, Oscar, Alexander, Pablo Díaz. Estoy Jigging Pro de Miami. <laughs> Gracias, bro. Hoy fuimos a hacer Jigging, Dios mío. Miren, ustedes no me van a creer esto. Eh, nosotros cogimos, yo, no, yo he pescado con, haciendo Jigging hace muchos, muchos años, pero yo nunca había pescado tanto bonito en mi vida. La bonita es bonito, como le decimos. Dios mío, eran... Una locura. Hoy andaban en escuela gigantesca. Era tanto, pero tan loco, que yo enganchaba y enganchaba el amigo mío. Yo sacaba en un Jig dos bonitas. Y él sacaba en el otro jig dos bonitas. <laughs> una locura. Los mismos se enganchaban en los dos anzuelos arriba, en los dos solo abajo. ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué locura! ¡Mister Josue, Dímelo tiburón! ¿Cómo está la cosa? Listo, listo, listo para la guerra. Por aquí ya tengo tus cositas. Israel, perfect, gracias. Manuel Borró, no pude leer. Saludos, saludos. Ali Carmen. Vamos a activarme. Como ustedes saben, fue pescarte un poquito avanzado, no mucho. Pero estoy un poquito. El veneno. Activar un poquito. Vamos para allá. Pero bueno, caballero, lo que le quería comentar: para todo el es que le gusta ese jean, y si le gusta comer bonita, van a acabar de 200 pies. A 350 era una enfermedad, una plaga de bonito. Una locura. Un segundito para quitarle el volumen al teléfono. Para que no esté sonando. Ok. Vamos a quitarle el volumen. Ah, listo. Ahora sí, no molesta más el teléfono. Saludito, Yuri, saludito. Muchas gracias, shenli. Mister Ya no soy David, cuéntame tiburón, ¿cómo está la cosa? Pues señoría, los regalos, no, bueno, <laughs> los regalos para empezar son para la gente chat, tú lo sabes. Lo, lo, yo sé que tú estás, tú estás hablando de, lo, de los pescados que regalé hoy, regalé un poco bonito. Eso, el primero que diga yo, ahí está. Estoy dando rueda, bro, a un Oh, no ha llegado a la casa todavía, wow. candela dale suave, dale suave, no es puro. El tráfico debe estar en calentico hasta ahora, gente. Antonio, saluditos mi brother Javier. Saludos de Cuba, hermano, saludito a Josué Faltan tres minutos, eh. Me adelanté hoy, beba, que después no me digan, no, y se pone pesado, una no, mentira. Me adelanté un poquito hoy, no importa. Ya estaba, ya estaba aquí, ya yo tenía todo casi preparado, dije, no, vamos afuera, vamos allá. Eh, cuénteme cuénteme Díganme dígame cómo está la cosa cómo están esas pescas me gustaría día que me cuenten ustedes un poquito que han pescado cómo la ha ido la pesca he visto buenos reportes de los puentes un amigo mío me mandó una foto déjame ver si se le enseño lo mismo que cogió ah no esto fue un barquito fue un barquito no yo pensaba que era un puente pero tengo otro muchacho en el chat que fue y cogió buenas piezas en el puente está picando bien en el puente está picando bien en todas partes donde ¿No he escuchado menos bueno, la pesca de los hoy estuvo lenta. La verdad que era mucho, mucho, mucho bonito. Me tenían locos los bonitos. Alex, dime, tiburón, ¿cómo está la cosa? Loco, me tenían los bonitos, cabrón. Llegó un momento que ya no, no ya no podíamos más. Yo me traje para mi casa 15 bonitas. 15. Y solté como 3 o 4, 5 o 6, que sabrá Dios. Muy, eran muchas, es era una locura. El amigo mío se llevó otra busto otro, para la casa. Te voy a regalar, era una, era una locura. Víctor, saludos, Barcelona, la gente de Barcelona, saludos, hermano, muchas gracias por estar aquí. Hugo Suárez. Llega cogiendo sol y nada en los puentes, en el mar afuera. Hugo, dime, cuéntame. Gracias, Amando Vázquez, gracias, manito. Mr. Denmark, saludito, mi brother, ¿cómo tú estás? Aquí, dándole, dándole esto. Hoy fui a pescar un poquito ahí, activado. Ya, ya estoy, ya tienes muy cansado pero no se mentira. Mira, estoy ya listo para la guerra, ya. Voy a meterle. Héctor Capote, que bolón, tiburón? Estás trabajando hasta ahora, brother. No trabajes tanto, ¿para qué tú quieres tanto dinero, brother? Por ahí siento que llegó la familia a mía, mis hijos. O no, mi hijo, a mi mujer. Mi mujer tiene ni a otra hija en la barriga. Pero, bueno, llegaron mis hijos, entonces. Pues ahí están las dos. Legla, la gente de Legla, Mr. Pedro. saludito, saluditos. Hola. Hola. Hola, Jackie. Hola, Sarita. Ajá, quiere salir Jí. también. Todo el mundo quiere salir en cámara hoy. Ya tú sabes. Hola. Dile, hola. Dile, hola? Oh, hola. Perdón. Bye. Dale. Mami, a un poquito de agua cuando pueda jugar. ¿no? ¡CANDELA! Esta horra me está dando picazón. Unos pelitos pelito que tiene. Se si me molesta, me quito <laughs> Mando, tranquilo, yo te entendí. Yo no te preocupes, no te preocupes. El viernes pasado salimos por y King King, Tremenda pesca se hizo. en snapper y Yellow Tails, Super nice. ¿Viste, Cejito? ¿Cómo está la cosa, mi manito? Mucho, buenas tardes, buenas, buenas. Eh, Alex Mejía, esa zona por Kibisken, cuando tú sales por viquen a, a la mano izquierda, ahí donde quiera que te ancle y pongas Chon bien buena la pesca, bien, bien buena la pesca. Si está muy bajito, vas a coger muchos mutuos mucho, mucho, en snap pequeño, pero si te en un agua decente, decente digo yo, por lo menos 70, 80, 100 pies, se cogen buenas piezas. Sí, gracias, hombre. Se cogen buenos pagos, muy buenos pagos. Y rubias casi siempre. No, muy, no, yo no las cojo muy grandes en esa zona. Pero se coge bastante rabia rubia. De Santa Clara, saludito, Alex. Caballero, ponga el like. Gracias, gracias, hermanito. Un like, caballero, siempre ayuda a crecer estos canales pequeños como el mío. Mucha gente dice, vaya tienes 9000 suscriptores. Y yo le digo, sí. Supera con 9000 suscriptores lo que se gana aquí en YouTube. No alcanza ni para apagar la luz. <laughs> si no por la ayuda de ustedes aquí, yo me muero de hambre. Nah, pues, no, no me muero de hambre tampoco, pero bueno, es en, entiendo lo que quiero decir. Cabero. Michael. Buenas noches, buenas noches, hermanito. Marco Pescandos. Marco, mira. La, hay gente que me dice, Oye, ¿por qué tú vas a pescar los jueves? Porque yo normalmente no quiero pescar los jueves porque me canso y estoy reventado después y no quiero pescar los jueves. Pero primero que nada, voy a decirle, me decirle a C. Menéndez, muchas gracias, hermanito. Gracias por el apoyo, cabrón. Dije, cabrón, qué mala. ¿Qué, qué clase disparate? Iba a decir caballón. <laughs> ya a decir los disparates cansados. Ah, sorry, mi hermanito. Quise decir, iba a decir mucha, <laughs> muchas gracias, caballón. Muchas gracias, mi hermano. O tú sabes que soy incapaz de decir un, un disparate así. Gracias, bro. Eh, iba a decir eh, que estaba hablando. <laughs> el el, el rebundo no el ha hecho efecto todavía. Todavía te medio mío. Ay, esto es loco esto. Ay, mi madre. ya yo gozo con los envigos. Mm. Tómame eso rápido para que me haga efecto. Marco pescando. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Fíjate, me fui completo lo que estaba diciendo. Ah, Marco, que cuando hay que pescar, hay que... por eso, cuando, cuando hay oportunidad de pescar en barco o lo que sea, que yo puedo ir a pescar, yo me voy a pescar, brother. Hay gente dice, pues te vas a pescar. Yo no quiero ir a pescar los jueves porque los jueves estoy aquí con ustedes y allá, mira, digo ese disparate porque estoy cansado. Pero no me importa porque, ¿qué voy a hacer? Si no si no me voy a pescar los jueves, yo sé que no voy a poder pescar en bote, por lo menos, o en caea. En un buen tiempo, entonces aproveché que el tiempo estaba muy bueno. Y me invitaron y yo, ¿sabe qué? Vamos para el agua. Cuando se puede y el tiempo está bueno, caballero, hay que salir. El nudo PR Knot, así es que ¿opinas sobre él. No lo conozco, la verdad. Tengo otro video que es el FG Knot, que no lo he puesto todavía. Lo voy a poner, que estaba, tengo que editarlo. Pero ese nudo está bien bueno. FG Knot. Eh, Está bien bueno de la manera que yo lo hago. La manera más fácil del planeta Tierra. Súper fácil, súper eficiente. Amando, wow. ¿No? Gracias, mi brother. Muchísimas gracias, caballón, por la ayuda. Thank you, thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias, mi brother. Yo no sé mucho de comprar en Tener. Eh, no, no es un pequeño aporte, es un súper, súper aporte. Muchísimas gracias, mi brother. Muchísimas gracias, campeón. De todo corazón, gracias, mi bro. Muchísimas gracias. mando Vázquez también. No, gracias, caballero Muchas gracias, caballero. No, caballero, ya, gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. Eh, me contaron, me dejaron sin, sin habla. Muchísimas gracias a los dos. A todo el mundo, a Marco, a, a Cera, a Amando, a los dos a mando Muchas gracias, caballero. <laughs> me, dejaron, me dejaron sin palabras. Muchas gracias, caballero. Ahí se llama Amando Vázquez, inspirado por tus videos. Ah, mira, ahora que fiel a leer. Todo sobre pesca, saluditos, mi brother. Mañana vamos a pescar. Mañana vamos a pescar con todo sobre pesca para Dania Beach eh, Todo sobre pesca, saludo a Mandovas, que inspirado en tus videos, me voy a pescar a costa. Hasta ahora siempre he pescado en el área de la bahía. No, buenísimo, métele. Mira, brother, yo se estaba hablando a la gente. Eh, yo fui con un amigo mío hoy que se llama Julio, que es fanático. Yo fui con un amigo mío el que es fanático de Jin igual que yo Y estábamos pescando Y él me decía si, si es otra gente se rinde y se va porque no quiere hacer y Nosotros le dimos duro a Porque le dimos duro, luchamos pescado duro No pescó, pescamos mucho, mucho, mucho De las misma especie que no queríamos Pero gozamos porque no hay nada más rico que hacer Jin Y de pronto sentirte ese, ese, ese trastazo en la mano No hay nada más rico que eso Eso es que, que puede hacer Jin por lo menos de vez en cuando Puedes rentarle un barco eso esos que, que te cobran como 45 dólares Salir de vez en cuando con ellos es y la varita de jeans, si los dejan hacer jean, para que, nada, nada para que sientan lo que estoy hablando, para que me puedan entender los que no lo han hecho nunca, para que puedan entender por qué yo digo que jeans es tan rico. O pídense de las especies que puedan pescar, o pídense de todo lo que puedan pescar. Es ese, ese, esa cosa tan rica que de nosotros los pescadores que nos gusta pescar, que estás así con jeans en la mano y de pronto tú sientes que te quieren arrancar la, mano, la vara de la mano. Eso para mí es, no, tiene, no tiene comparación. Aquí en Houston, el tiempo no nos ha acompañado para salir la. Sí, Yuri, todo el mundo me ha dicho, con todo el mundo que hablo de allá de Texas, me lo ha dicho, que está bien, bien feo por allá, chicos, no sé por qué. Vaya, no horrible, porque está el tiempo, no hay no, no tiempo bueno para pescar. Dark Mart. ¿me puedes decir si el tiempo va a estar bueno aquí en Tampa? Pero yo no tengo seteado para Tampa, porque eso tú seteas en, en la aplicación donde tú, eh, tú pescas. Pero, si puedes, te recomiendo bajes la aplicación que se llama WinFinder. Entonces, tú, cuando nada más que la ponga le pones la zona tuya. Y en WinFinder, pero en esta aplicación que está aquí es muy muy fácil. Te voy a escribir aquí cómo se escribe. WinFinder. Esa aplicación, yo siempre la en todo en todos los los en vivo que yo hago, yo la, yo la recomiendo. Mira, te voy a enseñar aquí la aplicación. Es esta que así si lo puedes ver aquí. Aquí esta que tiene aquí este lado que tiene la cosita rojita de esa. Cuando tocas ahí, es bien sencillo. Oye, yo tengo seteado algunos lugares donde yo pesco, es donde lo tengo seteado. Los callos, esas cosas. Tú seteas el lugar tuyo y de ahí te va la información de cómo está, va a estar el viento y esas cosas el día que tú quieras pescar. Pescando con el radio. Saludito, saludito. Amando. El sábado le caemos. 120%. El sábado vamos para el agua, brother. Bueno, para el sábado tú vas para agua. Yo estoy en la tierra firmando. Yo te voy a mirar la tita, loco. No me meto en esta agua ni loco. Ese videito va a quedar bueno. Ya hicimos una vez, pero vamos a repetirlo otra vez. Gracias, brother. Amando Parra. Fíjate que Amando Parra, la, ellos no, la gente no puede ver el mensaje que tú, que tú pusiste. Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Ah, yo lo senté. Ay, está cómico. Fíjate que muchas gracias. Y a decir caballón. Y dije la mala palabra. Bueno, para nosotros los cubanos, no es una mala palabra, pero sé que en algunos países hay palabras malas. Para nosotros los cubanos no es nada. Pero sí, a veces para otros países sí puede ser una palabra mala. Víctor, el nudo Pior no se hace con la, una máquina parecida al la China. Oh, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Es bueno, pero queda más gordito que el F que el, que el, que el China. Es lo bueno, sí. Está bastante bueno y bastante fácil hacerlo con la maquinita. Pero me gusta el china que queda un poquito más liso. Vaya, es un poco más liso. Me gusta. Sí, sí, sí. Ya sé cuál es. Súper fuerte. Muy, muy duro ese nudo. Dice, habla chicos, no te cortes. ahorita <laughs> me quedé cortado. pero... tú sabes cómo es eso. Denis González. Buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Hacer. Esto es una familia rica aquí en que se... Enfade, lo coge el chucho y le abrazo, pero así mismo. Sí. Dice, ni me lo oyó él, ¿cómo está la cosa? Me, me, atrasé, me atrasé mucho con el chat, estoy entrando este ponerme al día rápido. Amando Vázquez dice una. Hice pareja de una vara chimando con un carrete Pen Phantom. Ok. Para el fin de semana, el tiempo va a estar. Muy Windy el área de la bahía, exactamente, hay que pescar para la bahía. Hay que buscar opciones cuando el tiempo está malo. ¡De Fear Angler! What's up, my brother? CHG, ¿cómo estamos, mi brother? Saludos, saluditos, saludito. Darkman. La tengo, pero no la entiendo mucho. Es fácil, bro. El, eh, si tú quieres después, bueno, ya hoy, mira, hoy yo voy a estar enredado. Pero mañana me mandas un mensajito. Y con mucho gusto yo te ayudo, qué sé yo, con eso. Pero yo voy a estar enredado. Ya hoy, cuando termine, voy a estar cansado. Y voy a querer dormir temprano. Porque mañana me voy a levantar temprano, pues la pescar. No sé, vos estás enredado, pero mañana mandas un mensaje con eso y yo te explico cómo es bien fácil. Te mando un screenshot con algunas cositas, tranquilo. Es bien fácil. Oye, fui de Angle, 10 ditas, bro. En 10 ditas estás gozando. No, me, me das envidia, envidia de la buena. Envidia de la buena, mi bro. Ricardo Pérez, thank you, sir, thank you, sir, thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias, caballón, muchísimas gracias. Por el apoyo, ver, cualquier apoyo que me den aquí, un dólar, dos dólares, 50 centavos, yo se les agradece un montón. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Fui a los cabos y me cogió un palo de agua y rayos. Oh, el agua no es peligroso, no es nada, pero los rayos sí tienen que tener mucho cuidado. Sí. No, ya, de río, eso es súper peligroso. Tú sabes que una cosa, yo, y la misma he cogido a aguaceros allá afuera pescando en kayak, y eso sí es mucho más peligroso, porque tú, como comprenderás, el mar es plano. Y nosotros con las varas paradas para arriba somos una antena. Súper, súper peligroso. Eso sí me ha dado tremendos sustos. Carlos Soler. gracias hermanito. Muchísimas gracias, caballón. Muchísimas gracias. De Santa Clara, gracias, mi brother. Está La buena cartelón. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Muchas gracias, caballero. Dice Armando, es ¿qué es mejor amarrar la línea directo a tu jig o es mejor hacerlo? Al split rig del anzuelo. Bueno, la manera correcta es al split rig, al, al, al ring, no al split ring, al, al ring, el solid ring, es el que es sólido, es el que tú le debes amarrar la línea. Para cuando tú enganches el pescado, la pelea sea entre el anzuelo, ¿verdad? Viene el anzuelo, la línea del anzuelo, split ring y la línea, queda así. Y allí queda guindando sin tener que atravesar por el split ring. El split ring nunca está trabaja, nunca trabaja por esa parte. Si pica abajo, si sí va a trabajar. Ahora, el progreso es la opción de que pica arriba. La manera incorrecta, pero que a mí me gusta, es la engancharlo al Jake. Por una simple razón que a mí me gusta, cuando le pongo así de esa manera, los anzuelos caen un poquito más abajo. Y eso a mí personalmente me gusta. Pero es una vez más, es un gusto personal. <laughs> dice, dice Armando Joso que hay una pila de mando aquí hoy. <laughs> ¡Andela! Mando, Ya te respondí. Pablo. Ricky, el truco ilegal de globo es prácticamente parecido a ponerle un cocho grande. No, para nada, para nada, para nada. El truco ilegal de globo, cuando tú llegas a donde tú quieres llegar, tú alas y el globo cae. Cejito, Sejito, gracias, mi brother, estoy medio ciego, no me no veía ahora. Gracias, Sergio, muchas gracias, hermanito. Tú siempre me aservas todos los jueves. Muchísimas gracias, hermanito, por todo el apoyo, caballongo. Thank you, mi brother. Muchísimas gracias, caballongo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, mi brother. CHG, no, esa es la diferencia, el cocho se queda pegado siempre. El globo, de la manera que yo lo hago, que ni lo voy a enseñar porque es ilegal completamente y es malo para el océano, no lo voy a enseñar. Cuando tú alas, eso hacía yo cuando era más joven, que ni pensaba en esas cosas. Cuando tú balas, el globo se va, se queda en el agua y se va flotando y tu ganada cae a fondo. Bien bueno, tremendo, 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 pero bien, bien malo. Cuando yo terminaba de pescar haciendo eso, como en los cayos la corriente es dura en esa parte del puente, ahí es donde yo lo hacía. Entonces después se calmaba, se calma porque se abre todo el, el, lo que es el llano, ¿verdad? Cuando yo terminaba de pescar, allá atrás tú veías lo lejos, parecían parecía que había un cumpleaños en el mar porque estaba lleno de globo por todas partes. No, no qué va. Pablo, yo nunca pesco en, lo, en la bahía realmente. No tengo nada de pesquero por ahí, manito. Nada, nada, nada. Yo te recomiendo que te pesques a, ahora mismo en el verano. Es eh, muy bueno lo, la cubereta, de mango snapper. Que hoy fui un momentico, cogí tres ahí entrando por la bahía. Entramos una, nos pegamos unos mango y así. Y cogimos tres cuberetas así, así, en dos segundos. Eso fue diez minutos. Voy a hacer un videito de eso bien pronto. La cubereta, de mango snapper, el great snapper, la cube, o, o el paco de manga como le dicen. Está sato en la bahía. Por todos los manglares. Te anclas bien calladito. Pones un poquito chon. Suavecito chon y tiras carnadita. Y tú verás que ellos vienen. Y los cogen. Steve Fernández, saludito, saludito, saludito. Saludito, Máximo, desde República Dominicana. Saludos, hermanito. Muchas gracias, campeón. Muchas gracias. Amando Vázquez. <laughs> incorrecto. A mí me ha funcionado lo incorrecto, pero yo le, no es la manera como los que inventaron esta técnica, los que inventaron esta pesca son los, fueron los japoneses y a ellos realmente hay que seguirlos con, porque que, ellos son los que inventaron esto. Pero por, a mí me gusta hacerlo así, eh, cada loco como dice el grupo, cada, como dice las cosas, la gente por ahí cada loco con su tema, a mí me gusta enganchar, a mí me gusta que el anzuelo caiga en el jeep, no me gusta que el anzuelo se levante. Y hasta ahora, bro, eh, me ha fallado, no me ha fallado nada. Funciona muy bien. Se enganchan los pescados bastante bien. Yo estoy bien con eso. Me gusta hacerlo así. Saluditos, saluditos Moncho. Muchas gracias por estar aquí en Manito. No sé dónde es Candice España, pero bueno, ya con estar en España está lejos. Estamos lejos de aquí. La pesca de España me han comentado que no es como aquí que es un poco lenta me han contado no sé si será en toda España que la pesca es así que no se pescan cosas muy grandes y de orilla de orilla por lo menos muy muy difícil coger peces grandes no sé si será tan real o será en toda España o en algunos lugares específicos de España que lo que más pescan es un pez que es un pescado que se parece un pez que se parece como al, al loro que decíamos nosotros que es como tiene un pico en vez de una de dientes normales tiene como un pico que es el que cogen mucho por allá me han contado Ricky, un video tuyo de que cambió la regulación. Ok, Pedro Román, la, la idea de pescar con el anzuelo eh, circular es para pescar en los arrecifes. Todo lo que sea arrecife, no importa si sea de orilla o no, realmente requiere usar psicohockey. De orilla nadie te va a decir nada. Hasta ahora a nadie le van a decir nada. Eso más que nada lo están enfocando para las personas que pescan en los riffs en los que están afuera más más que nada más los riffs afuera que se ponen a pescar a fondo para que como te explico para que cuando cojan el pescado el anzuelo no se le quede trabado en la garganta y no, no matemos tantos peces más nada que eso eso no es más nada que eso pero en los caños, en, en ninguna parte nadie te dice nada hasta ahora mismo no no ha habido problema con eso no lo están esforzando en el agua sí y, y ni siquiera ya yo he hablado con varios de estos Lucía, y nunca me han preguntado ni el anzuelo que tengo yo pero pueden, pueden hacerlo. Pero la regulación legalmente cambió. Pero yo no creo que eso va a ser una cosa que van a... Que van a... A, a ellos martillarte por eso mucho. La verdad no creo. Pero pudieran. El Guajiro... Oh. Ya, perfecto, mandito. Estoy súper, súper, súper emocionado. Tú sabes que no he mirado el tiempo para el sábado. Para los drones. Me gustaría llevar el drone, bro. Eso sería volado. a Verlo ustedes tirando la tarrada y cogerle eso. Eso, eso. eso va a estar volado si lo pudiera hacer así, bro. Aquí mirando rapidito, vamos a mirar por arribita el tiempo en Miami. En Miami, para mañana, un, no, Qué lindo está para pescar mañana, guau, wow, que pueda pescar mañana, que se vaya para el agua. Dice eh, Gallo, dice que es casi cuatro pies, pero eso es mentira. Eso nueve, a cada nueve segundos y, y lo que hay cinco, cinco ocho millas de aire, eso va a estar buenísimo. El sábado tenemos aire, no vamos a poder tirar el dron. El drone está embarcado, así que a normal. mal. No vamos a poder usar el dron, bro. Eso sí. Lo voy a llevar de dos maneras, si se puede lo tiramos, si no no, de dos maneras está dentro el carro. Pedro, Ricky, Ah, ya, solo ya. pasé por un subrayón. Oh, Galito, sí, ese lugar es bien bueno, la gente son super nice. Hoy día mismo casualmente tiene una foto de ellos puesto por aquí a ver si la encuentro. A ver, míralo aquí. Eh, míralo aquí tenía la foto de esto. ¿Quién nos sé decía? Si ese lugar está buenísimo. Todo el que pesque en los callos, se lo digo, Recomiendo 3.000%. Ese es el lugar que tienen que ir. Súper, nada más te bajas de la. Vas por la, en la salida 3 o la 5. Ni si me recuerdo. Te bajas ahí. Ahí está la dirección de otra manera. Nada más que te bajas en la primera cuadra está ahí. Compras, das la vuelta y te uf, y te montan el Spreware otra vez. Súper, súper, súper eficiente. Es lugar súper cómodo para, para ir a pescar en los callos. Pedro Román, thank you, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, manito. muchísimas gracias campeón, gracias por el apoyo, manito. Belisa Ortiz, ¿Qué? Belisa, ¿cómo te estás? Saludito, saludito, ¿cómo estás? Carlos, me funcionó la técnica de la cubereta en el tutorial tuyo. Gracias, manito. De nada, me alegra que te haya funcionado. A mí me alegra muchísimo cuando alguien me dice, Oye, lo hice, lo hice y me funcionó. Eso me alegra muchísimo. Para eso lo hago. Aquí en Candice, España, pescamos ahora. Oh, nice, nice, nice. ¿Aconsejas comprar barras y carretes de segunda mano? Sí, si están en buenas condiciones, ¿por qué no? Eso no, no Los carretes y las barras, si sabes mirarlo, no tienes por qué preocuparte realmente. Pero sí, porque no veo por qué no. Depende de lo que vayas a comprar. Tienes que tener mucho cuidado con todo, pero si. Si están en buenas condiciones, por supuesto. Yo, yo mismo compro carretes... Por ejemplo, ver, los carretes que yo compré hace poquito, que son unos carretes viejos que ya no lo hacen ya, los compré viejos de uso. Y los compré. están buenísimos, son los que uso para puentes. Para pescar los puentes, están buenísimos. Juan, saluditos. Carlos Solero, hoy estuvo buenísimo en Los Cayos en la mañana. ¿Qué pescaron por allá, Soler? Un pez muy astuto, hay que pescar con hilos finos y presentar la ganada muy natural. Con Ese es el mismo, exacto, Moncho. Ese es el mismo pescado que estamos hablando, yo creo. Es lo mismo que me estaban comentando por allá. Es lo mismo que me está diciendo que se pesca más que nada con, con cangrejitos y cositas así, crustáceos. Creo, creo que lo dije bien. Que es lo que más es? se comen. con una línea bien fina, que son bien inteligentes, muy difíciles de pescar. CHG y ya saque el cursito del tiburón pero es súper difícil distinguir esas cuantas especies que son idénticas mira la aplicación que hemos hablado muchas veces de esta aplicación que es, vamos a ponerla aquí también que es el Fish Rules Fish Rules te puede ayudar muchísimo por lo menos a mí me ha ayudado cantidad yo sé bastante de diferenciar las especies yo soy bien bueno con eso porque yo me he dedicado mucho tiempo a tener las especies de acuario. Y tuve, yo fui dueño de un acuario aquí. En, en, antes que se fuera toda la locura de que, que hubo la recesión del país, la perdí. Pero bueno, tuve acuario, tuve muchas cosas. Y me ha gustado mucho eh, ese mundo de, de, de identificar los peces. Y yo soy bastante bueno para eso. Pero esta aplicación, como todo, eh, a veces no, uno no lo sabe todo y se le olvidan muchas cosas. Eh, siempre es bueno tenerla. Es Fish Rules. Que lo voy a poner aquí para que la vean cómo se escriben. En el teléfono. Todo pescador tiene que la caballero. Yo, cuando tenga alguna duda, lo entra aquí ahora. Uno de los peces, uno de los tiburones que más yo me interesa comerme, lo que yo me como realmente, uno de ellos te voy a enseñar para que lo veas, que es el black tip. El black tip shark. ¿Dónde está? Míralo aquí. ¿Dónde está el Chapnos? No está mirando aquí. Black Tip Shark. La manera más fácil de darse cuenta es que la, la cola de abajo. que tiene las pinticas tienen las punticas de la cola, pero la cola de atrás abajo es que, que no tiene casi color Te fijas aquí, ves Las aletas estas no tienen pinta negra Esta tiene pinta negra, esta tiene pinta negra Esta tiene pinta negra, pinta negra, pinta negra Perdón, pero aquí Esta de aquí no va a tener La pinta negra y no se va a ver nada Y va, se va a ver como, como sin color Así como borroso, esa es la diferencia Más grande de ver, para ver el black tip el platino tiene como unas rayas a los lados así, medias raras, que se, al nada más verlo, que el que lo conoce lo va a conocer rápido. Pero eso es una de, la, de las maneras más fáciles de verlo. Pero esta aplicación te, te enseña mucho, ve, la, cómo, cómo conocer, ve, para poder ver eso, es ve, que te ayuda mucho a poder identificar lo, cómo te quiero decir, la, las especies. Te recomiendo que pongas eso. Que tengas esa aplicación para ello. Pero yo, si Dios quiere, mañana mismo voy a pescar tiburones. Mañana mismo le voy a caer. Saludito Manuel. En la espera de las varas. Ya llegan, ya si Dios quiere más la el mes que viene. Lo es la semana que viene, que día. Desesperado, o sea, hasta las sopa te, Ah, son las que están caminando no, ya, 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 Yo voy a tener más varas la semana que viene. Si Dios quiere, la semana que viene tengo aquí ya. ¿Qué está corriendo o qué canada me recomiendas para los puentes de los cayos Para los puentes de los cayos hay muchísimas canadas buenas que puedes usar. Canadas que me gusta a mí, así principalmente. Si uso usa canada viva, camarón y pinfish. Son las dos canadas vivas principales que yo te recomiendo. Más que nada el camarón, si sí tiene buen tamaño. Si sí es chiquitico, te lo van a moler los pescaditos chiquitos. Pero camarón grande siempre es bueno. El pinfish, es una canada muy buena. Sardinita viva es buenísima. este Estelar, pero quien consigue balijú. A no ser que lo pesques ahí. Cualquiera de esas canadas son buenas. Principalmente a mí me gusta para fondo, el pinfish y Balihu. Si quieres cosas grandes, si no, camarón. Michael, saludito mi brother. Daiwa BG all day, bro. Daiwa BG, Daiwa BG. 100%. A mí me gusta el Daiwa BG cantidad. Son... Tienen las tres B como decimos por ahí. Bueno, bonito y barato. Yo tengo dos de ellos. Los 8000 si no me equivoco. Y les he dado tremendo chucho. Calla. Para que aguante el kayak, créeme que no todos los carretes de el kayak. Ha aguantado kayak, ha aguantado el puente, ha aguantado golpe ha aguantado De todo, ahí están firmes Nunca me han dicho que no Por eso lo recomiendo Jonathan Saludito, gracias por, Gracias, gracias, gracias por estar aquí Uff, una encuesta de solís y muy bien, ¿verdad? Yo pasé el curso para pescar tiburones, pero no me interesa aprenderme las especies porque siempre los dejo ir. Solo me interesa el fight. no me gusta el sabor. Weaver, si viste el video que yo puse de los tiburones y a lo mejor un día pruebas, no cualquier especie, porque no todas las especies son buenas, por supuesto que no, pero si a lo mejor un día pruebas el Black Tip Shark, a lo mejor cambias de opinión. Si lo haces como yo lo hice. Si, si es un poquito cruel, a lo mejor, que no lo es porque al final el pescado se muere rápido. Eh, pero si lo haces de esa manera, que es un poquitico eh, para algunas personas. Si lo haces eso rápido así, te va a hacer bien. Te va a saber increíblemente diferente a lo que tú puedas imaginar. Si le preguntas a Raúl sobre, de todo sobre pesca, que fue conmigo a pescar. Y mañana vamos a ir en busca de tiburón también. Si le, da, le preguntas a él Que tenía la misma opinión anteriormente Cuando él probó esa caña Cuando él la olió Él decía, no puede ser, esto no es tiburón usted saben que normalmente el tiburón La caña tiene como un olor a amonía orina Feísimo Nada que ver Cuando hacen las cosas como tienen que ser Que es, desgraciadamente Unas una cuchillas en la agalla Primero que nada hay que abrirlo completo Vivo, acabadito de pescar Cogerle todas las la tripas Y le... Y cortarle todo para que todo no pueda orinar, de, la amonía no vaya hacia la carne. Y lo segundo, por las agallas se hacen unos cortecitos para que suelte un poco de sangre. La más sangre posible. Cuando lo hacen así, ¡buf! la carne es espectacularmente buena. Yo la hago hasta ahumada, la hago, no hay tiempo ponerle leche ni hacer ningún disparate eso. Lista para comer así. Lo que es un poquito tosco hacer eso. Déjame ver. Andrés Figueroa. la a de los que te compré el correo Puerto Rico. Sí, yo sé, Juan, ya me di cuenta, estaba leyendo otro, ya me di cuenta, pero lo que pasa es que para Puerto Rico siempre se atrasa. Hay muchos problemas con los envíos, no para Puerto Rico, para todos los lugares. Está, está lento el correo, está lento. Mira, me la borré, está me dando una molesta. Me está dando mi en la garba. <laughs> Ya la tiré Eh. Sí, están tan, tan lentos. El correo está lentísimo. Todo está atrasado. todo, No hay nada en ningún lugar. De nada. No hay, no hay nada para conseguir lo que sea. Está duro ahora hoy por hoy. Por hoy. Saluditos, Mike. Saluditos. El chino, saludos. Desde la orilla en Sanibel muchísima hierba en el fondo. Eh, imagínate. Ahí sí estamos embarcados. Ahí no podemos hacer nada. ¿Cuándo traes las cañas de 80? Ya la semana que viene llegan, manito. Ya la semana que viene ya están aquí ya. Voy a poner y cuando la semana que viene van a llegar de 80 dólares la, esa misma en convencional y, esa, y en spinning, las dos. Es la misma barra, diferente. La guía es la que cambia, por supuesto. Y voy a hacer un video explicando para que la gente vea la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna vez has visto un cocodrilo al lado tuyo pescando en kayak? No, nunca. Nunca he tenido cocodrilos al lado así. Bueno, sí, una vez, no tanto, sí, al lado mío. Eh, que él haya venido cerca. De, no, yo le he pasado por al lado a ellos, sí. Ellos están ahí tranquilos y no, me, y no me han dicho nada. Cocodrilo de agua salada. El, 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 el feo, el peligroso. Que tiene dos gentes para afuera, así que, que de verlo asusta. Takeshi, saludito. Fabián borró, borró, amando. A mí me llegó mi envío hoy. No, qué bueno. Juan Cáncer, si sí, el correo está lentísimo. Es tan vago. Sí, pero para allá para Puerto Rico es más, más lento, porque es lejos, hay que brincar, ¿sabes? No es lo mismo aquí que, que, por, que por carro, por, por tierra, pueden llegarlo allá. Tienes que brincar por agua, Pedro. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Estaba tratando de leer lo que escribiste ahí, pero no entiendo, la verdad que no. Muchas gracias, hermanito. Thank you, thank you, thank you. Saludito, Fabián Un abrazo, hermanito. Manuel Figueroa, oye, gracias, cabrero, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Y, 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 y el chat estaba apagado, vinieron a alumbrar los que Muchas gracias, cabrón. ¿Sabes si es ilegal? Dime, con una pala para la playa a coger cangrejitos. Chicos, yo no creo que sea ilegal. Nunca, nunca he escuchado que sea eso ilegal, porque conozco muchísima gente que lo hace. Si es ilegal. Hay muchísima gente que lo hacen. Realmente no lo hacen con una pala, lo hacen con. Lo he visto hacer como lo he hecho yo con otras cosas. Y, y muchos lo hacen con los remos, los cae y cosas. Pero no creo que sea ilegal para nada. A lo mejor <laughs> depende de la playa que tú vayas. Si hay personas que están bañándose si es que y llenas aquellos huecos, a lo mejor te pueden decir algo, pero no creo, no creo que te vayan a molestar por eso. ¿Qué crees de los botes inflables, Marin? No, Alex, no sé, bro No, tú sabes que no me dan los botes inflables. Dicen que son muy fuertes, mucha gente me ha hablado de pero yo le tengo miedo, Juanco. No, no tengo idea, la verdad. Si te digo te miento, pero le tengo miedo. Yo personalmente le tengo miedo. Y yo pesco mi en que es un pajito plástico y todo, pero por lo menos me siento un poquito más seguro. En los botes de esos inflables, aunque yo sé que son duros y fuertes, me da miedo que se vaya a pinchar de alguna manera. Pero no tengo, no tengo, no tengo opinión sobre eso, porque la verdad nunca lo he tenido, ni he tenido amistades que lo tengan. No sé qué decirte, la verdad. Así que te quedan remeras de colores y tal. Eh, las nuevas las estamos mandando a hacer. Lo único que tengo ahora mismo es poner aquí. Tengo algunas tamaños. El chino. Gracias, mi brother. Muchísimas gracias. Acaba Thank you, thank you. Muchísimas gracias. Te voy a enseñar aquí rapidito las que me quedan. Que quedan pocas. Y que hay, si a alguien le interesa, le voy a agradecer que pueden comprando algunas. Tengo... Todas estas que están aquí están. Lo que, por ejemplo, vamos a entrar a esta aquí que son Channel Teachers, que son de los puloves, de, de, de los canales, ¿verdad? vamos a seleccionar técnica de pesca y más en, por ejemplo técnica de pesca y más solamente me quedan ls y xl un ejemplo esta es la que tienen los gorros por supuesto ve que es eh, con el gorrito tengo varios colores ahí están los colores están verde gris azul azul es bien clarito eh, este es un gris no, esta, esta es la blanca pero está. <laughs> y los colores, esta es la blanca pero también tengo eh, las sin gorro con el permit aquí están y están otras, están otras que son más económicas como esta, que ya quedan bien poquitas ya. Creo que nada más quedan, a ver qué tamaño era. Quedan S y M nada más. Quedan poquitas, pero regadas de todo. En todos los tamaños hay de una a la otra. Voy a poner, este, voy a poner el enlace de, la, de los pulogas aquí. Si alguien se voy a comprar el uno, copy. Si alguien quiere comprar el uno, ahí está el enlace de la página. Se lo voy a agradecer un montón. Eh... Jonathan, ya de fuera, Jonathan. Casa de saludos. Saludito, saludito, Alex. Alexis. ¿Qué GPS me recomienda para un bote de 18 pies? Huh, 18 pies va pequeño, pero eso todo depende también de tu bolsillo, hasta, hasta cuánto quieras tú invertir en, en un GPS. Yo soy un pobre equivocado. Y no, no, no soy equivocado en el sentido de que tampoco quiero ir, wow, más exagerado que tiene que ser. Pero yo aprendí, yo aprendí en esta vida que los pobres tengo que comprar bueno. Tampoco al extremo. Pero tengo que comprar bueno porque lo barato sale caro y al final compras una cosa barata, la usas, ves que no sirve o se rompió, tienes que botarla y después tienes que comprar la que sirve. Entonces te recomiendo que cuando vayas a comprar compras algo decente. Mucho, a mí me gustan los como se llama? Lawrence. A muchas personas le gusta Garmin porque es muy fácil de usar. Entonces, para gustos hicieron los colores. Eso yo te recomiendo: vayas a un lugar como. Va Que están ahí. Los juegues con ellos. Al así te hace más fácil trabajar. Y te vayas con el que más cómodo te sea. Pero. Simplemente piensa dónde tú vas a pescar para que lea la que, y que lea la profundidad donde ¿no? tú vas a leer. Mientras más potente sea el transduce, mejor todavía. Alexis Cáceres, thank you, sir. Mr. Héctor Menéndez, mi aporte. <laughs> gracias, mi brother Ya tú has dejado antes de aporte hoy. Gracias, muchas gracias, hermanito. Muchísimas gracias. El chino, no sé si te mencioné. Sí, claro que le. muchas gracias también, mi brother y las varas muy buenas pues ya probé soy amigo de Nami Santiago oh me alegro mucho manito ya esas var esas varitas están saliendo buenas yo las probé por supuesto que yo ya ustedes saben que bueno los que, los que lo saben esta es mi página de aquí de donde vendo los productos que te, los productos que tengo que mayormente son de G y cosas así y tengo algunas cositas aquí verdad mis productos yo no yo tengo pocos productos porque qué hago yo yo los compro, los pruebo, me aseguro que sirven sí, y después se los ofrezco al público. Por la simple razón de que nadie me vaya a decir después, oye Ricky me vendió esto, es una basura. Sí, te puede salir malo, más o menos, no te va a salir no te va a salir horrible. Porque yo sé lo que es comprarle una cosa y que saca bien mala. So, con los ojos cerrados caballeros, si quieren algún jig, si quieren anzuelos para los jigs, esas cositas. Aquí yo tengo lo que puedan necesitar. Varas, las varas, estoy un poquito bajo en varas ahora mismo. Pero me vienen algunas en camino. Ya si Dios quiere, la semana que viene están aquí. Me falta una, dos más, a ver, tres marcas más diferentes que vamos a tener aquí. Gracias, Chino. Gracias. Malera, malera, malera. El otro día probé con... cocinar una jiwahua, la carne muy roja. Y me quedó muy, muy mala. No me gustó. CHG, mira. El problema de cocinar el pescado es que, como tú cocines el pescado, eh, por eso yo a veces cuando cocino pescado me gusta cocinarlo de dos y tres maneras diferentes. Si no, nunca lo he comido, como en el caso tuyo, que nunca lo habías probado. Me parece, prueba las diferentes maneras a ver cuál manera te puede gustar. Por ejemplo, es bonito, a mí no me gusta para nada, pero hay otras personas que sí le gusta. Mira, esto lo comí y le gustó, y muchísimas personas que conozco yo les fascina. Es bonito. El bonito tiene esa sabor muy fuerte y a mí no me gusta. Yo soy de. Pero yo soy de muy poco comer, de, de poco comer pescado. Me gusta pescarlo más que comerlo. A mí comerlo no me interesa tanto como pescarlo. ¿Qué pasa? Yo he escuchado a muchas personas que me han dicho de si tú lo coges y lo picas chiquitico, y lo mezclas con cebolla y no sé qué, y no sé qué, y haces como un fricasecito así, frito, es riquísimo. Nunca lo he probado así. De la manera que lo he probado, a mí no me ha gustado mucho. Lo he hecho, lo he hecho como la tuna de huete y, y a la gente le ha gustado. A mí no tanto, pero es comible. Pero dicen que si lo hacen de esa manera, que lo voy a probar esta próxima vez, es muy bueno. Y el, al punto que voy es que no es que el pescado sea malo, sino que a lo mejor tú no lo sabes cocinar ni yo tampoco. Yo no sé cocinarlo este pescado realmente. Pero a lo mejor si lo, lo picas y lo haces empanizadito y eso y lo otro, va a ser bien bueno. O Sabrá Dios. Tienes que ir probando. Mira, el tiburón empanizado. El tiburón que hice el otro día lo hice de dos maneras. grill, que quedó bastante decente en el grill, en el, en el barbecue, quedó bastante bueno, pero que yo hice. El que hice con lo con lo empanizado, eso, eso fue una delicia, a mí me encantó. Y yo no como pescado. Buenísima las varas que te compraron para allí. Gracias, manito muchas gracias, brother. Jonathan. Yo lo desangro al Jack y lo hago frito. Y es un. Ve. como ve, Vea, ve, Jonathan lo Y desangrar el pescado. Eso yo lo dije el otro día en un video. No me acuerdo si ese video está disponible al público ya. O todavía está para los miembros nada más. Y caero. Si ya está público ya, es el video que Marlon estaba contando, el, el Amberjack Cabrero, cuando ustedes desangran un pescado, la diferencia en la carne es increíble. Créanmelo, mira, por eso me gusta pescar con Marlon, porque en Marlon, y a mí, a, mí no, a veces voy a un barco de personas y no me gusta hacerlo porque suelta sangre y se puede fumar reguero. Desangrar un pescado, cualquier pescado, un pago Ustedes pescan un pago en el puente donde lo pescan, está legal. lo que sea en la gana, que suelte un poquito de sangre. Créame que ese poquito de sangre que soltó le va a mejorar la carne un, un millón de veces. Yo tengo un amigo que se llama... Que, que es Tony. No yo le digo Tony, que, sea, que es americano, que pesca conmigo a veces en los puentes. Y él los jellos ya que los pincha por atrás y hace un sistema que es más más, más complicado para sacarle la sangre. Y, y me lo demostró. Y es verdad, cogimos uno a lo que él le saca la sangre y cogimos otro del mismo tamaño para que no fuera por diferente. Y lo abrimos los dos. Ese video yo lo quería hacer, pero al final no, nunca lo hice. Cuando sacamos las dos carnes, increíblemente la que es de sangró, la carne es mucho, muy, mucho más blanca de la que no se desangre. cajero. eso es muy importante. A partir de qué tamaño de un bote habrá que sacarse alguna licencia o algo parecido en ninguno. Bueno, me imagino que si hay algún bote muy grande, muy grande, a lo mejor te piden algún tipo de licencia. Pero para los botes regulares que yo conozco, ¿no? No lleva ninguna licencia normal. Los pacos que yo normalmente pescaba con personas que he pescado que son 20, 20 y pico, 30, 40 pies. No, nunca me he escuchado que requieran ninguna licencia especial, aparte de la normal tuya de manejar. Jordi Javier, estaba viendo tu tienda. Solo tienes varas de jigging y estaba interesado en alguna spinning buena. Si las tengo, Jordan, la, la vara que yo tengo. ahora explícate explicarte Si miras el video lo vas a entender. hice un videito sobre eso. Esta vara que está aquí que ahora mismo no tengo, por eso se acabó, porque es bien buena y bien barata. Esta vara que me llega la semana que viene es una vara que es diseñada, hecha para allí, pero sirve para todo. Es para pescar de orilla, para pescar la rubia. No es una vara para, para, para pescar con canadas gigantes, ni plomos gigantescos, pero es una vara que para lo básico está buenísima. Yo tengo una pila de amistades mías que la están usando para pescar las vivos en el calla, Otros la usan para los puentes, para pescar el cubereta, para pescar con camarones. La vara está. Riquísima, tengo muchas personas que han venido a comprar una, se la han llevado y han venido. Dame otra y otra, se han llevado dos y tres varas. Esa porque la vara es súper liviana, súper flexible y dura a la misma vez. Es flexible, ya se joroba si tú la alas, pero la misma vez es una varita dura. No es una varita si tú la alas y se dobletea, no, no es una varita dura, pero si tú la alas, ya se dobla sin, sin problema. Las vara están súper buenas. Vamos, 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 Jonathan. Aquí, aquí... varas Ya leí eso. Yo además me da igual bonito que feo. <risa> Cualquiera. ¡Ay, <laughs> eh, coño! De, de sangrado. Todos los pescados de verdad que hay muchísima diferencia en la carne. Súper. Yo a veces no lo hago porque no me interesa o que no es o no tengo tiempo. Pero cuando yo estoy en mi kayak... Que yo cojo mis pescados, que casi, siempre nunca lo, casi nunca lo hago en cámara, porque no me gusta que la gente vea contar eso. Y YouTube se puede poner un poquito eh, complicado con eso, porque contando un pescado a muchas personas le puede hacer dañar, tú sabes, y a veces niños chiquitos mirando y, y cosas así, por eso no lo hago en cámara. Pero desangrar un pescado, contar las agallas por los lados, eso es bien, bien bueno. Omar Bate, bienvenido al grupo, bro, ¿no? bienvenido a la familia. si es, Ya veo que tú uniste a los miembros, muchísimas gracias. Si quieres estar en el chat que tenemos para los miembros, aparte de las otras cosas normales para los miembros que son, como la mayoría de ustedes ya saben, que van a haber cosas extra, los reportes, etcétera, 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 si quieres estar en el chat de los miembros, que te aconsejo que estés, porque hay muchas cosas extra que pasan por ahí, eh, eh, en WhatsApp, es un chat solamente de pesca, ustedes conversan lo que quiera, pues nada, no puede haber nada de falta de respeto, ni puede haber nada de, que no sea que no sea. PG, como dicen, que sea solo para adultos, me entiendes que no puede poner nada de pornografía ni nada feo. Eso todo es todo Si referido en la pesca y cosas de amistad y trabajo y esas cosas, está bien. Si te interesa estar en el chat o cualquiera de los miembros que no estén en el chat y quieran estar en el chat, me mandan su teléfono. Yo le tiro una fotico y nada más tengo un chance, los agrego. Si hay alguna persona que se me ha olvidado de ponerlo, avíseme que eso lo voy a, yo los voy a poner. a preguntarle a Raúl, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Dónde me quedé? Ahí es donde me quedé, claro, creo que si me brinqué aquí, si perdóname, dígamelo otra vez. Me interesa ser miembro, soy nuevo, ¿cómo puedo entrar? Omar, no entiendo qué estamos hablando, perdóname. Omar, ah, ya, ya estás abajo, eres tú que te conectas, que eres, que eres. <laughs> Nada más tienes que darme tu teléfono, ponme el teléfono aquí, yo, yo te le tiro una fotito o me lo mandas por alguna red social que tú quieras y yo lo y yo te agrego en el chat, manito. Eh, dice Chino, de Puente Camello en qué milla es? El puente camello va por la carretera vieja. Es el puente grande, 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 grande que está por la carretera vieja. Cuando, cuando vas por los cabos, en vez de seguir recto, tienes que doblar y irte por la carretera antigua que le dicen la carretera vieja. Yo de sangre o cualquier pescado, le arranco las agallas. Eh, cejito, no, no es tan bueno cortarla mucho. La idea es que lo mantengas vivo para que suelte sangre. No, le, no, no, le, no te recomiendo que le cortes las agallas, sino hazle un, un, un corte por abajo las agallas. Alberto Arias, Thank you so Muchas gracias. Jackson, Jackson, tú tienes que ser miembro para poderte unir al. para hacer. ¿cómo se llama? Para hacerte, miembro, para hacerte. al chat. Deja de poner a Omar. Yo no sé si Jackson será. Omar, ya ahí me sale. Ahí me sale el teléfono, ya lo cogí ya. Jackson esto es para. el chat es para miembros. Si te quieres unir, tienes que unirte a los miembros. Carlos, si se me, aquí, pues se, se me aquí, se me Esquipió eh, a perdóname, vuelvo escribir. Voy a brincar lo más rápido posible. Mr. Capitán Orlando Muñiz, what's up, what's up? La licencia para bote debe ser aguas federales, cuesta 17, exactamente. No aguas federales, sino. Eh, eh, está la, la, pesca, la licencia para pescar en aguas, en orillas, que no, no cobran nada. Y la de pescar en mar afuera, que sí cobran. La que cobran es la que tú tienes que componerle, aguas a la. licencia en el mar. Alexis, Ricky, tú le mentes? al trolling, tienes algún video de eso. Tengo muy poco sobre muy poco de trolling. Tengo algunas cositas, pienso hacer más en el futuro. Es que no me gusta mucho el trolling. Es eficiente para muchas técnicas, pero el trolling no es la la fuente fuerte mío. Voy a hacer unos videitos pronto, si Dios quiere, sobre trolling para más y más que nada. Para trolling algo aquí. El chino, si quieres unirte a los miembros, <laughs> únete, yo te, yo te agrego el chat, manito. Eh... Pero ese, ese es el tema realmente. No hago mucho, no, como no lo hago mucho, no tengo muchos videos, no me gusta mucho. Aspecto Arias. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias. Cadero, el chat son para los miembros, no para los. Uh... No para los que son suscriptores, pero no es por eso, pero son para las personas que apoyan a los miembros. Para ser miembros, les voy a explicar rapidito lo que significa ser miembro, porque muchos no, no saben. Por ejemplo, cuando están aquí en el chat ahora mismo, si no están usando un iPhone, cuando le tocan el símbolo de dinero, que es donde normalmente ustedes donan algo que me están apoyando aquí, abajo dice join. And join, este que está aquí abajo que dice join, es donde se pueden hacer miembros. Cuando se hacen miembro van a aportar al canal de 3 dólares al mes a lo que quieran hay varias opciones ustedes cogen la construcción el mínimo son 3 dólares al mes ahí es donde se hace para hacerse miembros si no lo ve si no le sale este cartel porque no, porque están usando un iPhone tienen que después de cambia ahora leo eso tienen que cómo se llama que a ver un videito que yo tengo para que puedan entender cómo hacerlo que es bien sencillo para esto aquí si no voy a ver loco y eso estaba el volumen puesto yo ¿no? lo maté si estaba estaba para atrás seguro la voy a hacer, perdóname por eso entonces eso es para hacerse miembro del canal caballero también cuando hay un video mío si miran cualquier de los vídeos míos acá al ladito debe salir abajo el video, debe salir esto que dice join si no le sale porque están usando un iPhone o algo así si no están en un iPhone o un iPad o algo así si es Android o, o Windows o lo que sea le va a salir aquí el join y lo pueden hacer a quitar esto en medio, bueno, pues se me confunden. Entonces, seguimos. Alberto Gutiérrez Free, no sé qué era, estaban hablando, perdóname. Gracias, Betico. Alberto Arias, gracias, hermanito. Vamos a ir para adelante, Alberto Free, no sé qué habrá sido. Ok. O más, va, que gracias a ti, brother. Muchas gracias por unirte a los miembros. Ricky, la niña mía, tiene dos añitos y casi siempre me la llevo conmigo a pescar de orilla. Qué rico, brother! Tú sabes que el machito mío le gusta la pesca, pero no, no mucho. Yo tengo la esperanza que la hembrita mía sea la pescadora o que el varoncito mío, con el tiempo. Sea que eh, se embulle más con la pesca. Ahora es jovencito y todavía no, no, eh, no. Ahora le gusta más la computadora que otra cosa. Si Dios quiere más para adelante. Él le gusta, no es que no le guste, pero todavía no no, no tanto. Fabián. Tienes que. Yanoi, El que pregunta por el puente del camello es para pescar o país de turista Ah, eso es algo bueno que, que Yanoy quiere apuntar. Yo me imagino dónde viene. Lo que pasa con el, con el... Con el puente del camello, para que sepan, no dejan pescar. Lo que tengo entendido, no dejan pescar ahí. Ya no, y si conoce el lugar me puede corregir a lo mejor. Tengo entendido que no se puede pescar en el puente del camello. Si es para dar una vuelta por ahí, pasar que sea, sea No hay problema. Pescar desde el puente, tengo entendido que ya no se puede. Julio. La, la rabirrubia se puede usar para pescar a fondo, para el y muchas cosas. Así es, muchas muchas especies le encanta comer rabirrubia. Pero en Estados Unidos, si está en otro país o algo, no hay problema. No sé qué, no, que sé qué no, pero nosotros lo estoy diciendo. No puedes usar rabirrubia para pescar a nada. Ni a fondo, ni a no fondo, ni chiquita, ni grande. Yo tengo este video explicando esas cosas. Que la rabirrubia no se puede. Ni la rabirrubia ni ninguna especie. Se puede coger para pescar a vivo. Muchas personas en los callos van y cogen las ruedas la, 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 la chiquititas y la enganchan vivo y la sueltan. Si los cogen el FWC, la multa es bien calentica El chino. Chino, tú estás con un iPhone o tú estás con un teléfono regular? Porque si estás con un teléfono regular o la computadora regular es bastante fácil, Pero Nada más seguir los pasos, es bastante sencillo. Pero si tienes alguna duda. Mi teléfono me escribe o me escribe por, por Facebook o donde sea. Otra, Hablando de Facebook, el Facebook está mandado, a ver, estoy súper contento como va la página de Facebook creciendo. Ya en técnica de Pescas y más, en Facebook tenemos 15.000 personas. Y ahorita vamos a tener 16.000, ya miren para acá. Vamos a ver. No, estoy hablando disparate, ya somos 16.5. Vamos rápido. Fíjate, yo ni me había dado cuenta el número. Y, había, y he estado como 4 o 5 veces que hoy ha sido un día de loco, pero bueno. Para los que no se han unido al grupo de Facebook, caballeros, aquí está el Facebook, por favor, únanse. Aquí estamos compartiendo la pesca, haciendo de todo, hablando. En este Facebook, un poquito de este grupo, completamente diferente a los otros grupos. Aquí no, o sea, yo no acepto criticadera ni burla, la persona que critique, critique. una crítica, una crítica constructiva, por supuesto. Oye, mira, eso no lo puedes hacer, tienes que hacerle aquello. En buena forma, todo bien. Todos esos aceptable, por supuesto. Para eso estamos aquí. Para ayudarnos nosotros. Por los que critican y tiran y se malas palabras bloqueado para afuera no los queremos aquí so, este grupo de facebook yo lo estoy tratando de hacer algo diferente aquí estamos para ayudarnos unos a los otros y etcétera etcétera pero no para estar criticando ni que chiquitico suelta eso nah, aquí hay que respetar las pesca de todo el mundo ok dice ronnie que llegamos tarde que es tarde que es temprano todavía que ahora son no son ni las 8 estamos temprano tiburón gracias por estar aquí belisa yo tuve que unirme al grupo usando la computadora porque los iPhones no sirven para. Los, los iPhones son dolor de cabeza. Si se puede hacer, yo tengo un videito. que Aquí lo he puesto. ¿Cómo se puede unirse a un canal usando iPhone? Aquí debe salir el video mío. No sé. A ver si sale así. Aquí está. Este videito, voy a poner mi enlace aquí rapidito. Los que lo tengan con iPhone pueden usar esto. Y lo pueden hacer. o más Vázquez, ahora sí. Ya sé Pérez. Ahora sí, tiburones. Thank you, thank you. Gracias por unirse a los miembros. Si quieren estar en el chat, cabrón, que el chat está buenísimo. Somos una familia ahí. Todos nos ayudamos, todos hacemos de todo. A mí a veces me es más fácil y más accesible entrar al chat. Si tengo algo rápido que decirle. Por ejemplo, hoy fui a pescar bonito, tenía una, una nevera llena de bonito que hice. ¿Quieren bonito? ¿Alguien quiere comer bonito? Venga a buscar bonito, un ejemplo, ¿no? Y cosas así. Y regalé todos los bonitos. No todos, me quedé con tres para cada para mañana, etcétera, etcétera. Cos cositas así hacemos en el chat que a veces no me da tiempo a hacerlas aquí en YouTube. Entonces copy y voy a poner el, el enlace. Ya, ya lo había puesto, poner los veces. Para que lo hagan si tienen un iPhone. Es un videito que yo hice explicando. Bien fácil, cabrón. Vamos a poner aquí atrás mi propia máquina. Vamos a poner aquí esto. Chirrin, chirrán. Si alguien quiere entrar a la página, si quiere apoyarle en algo, caballero, o quiere comprar algo que le haga falta, aquí está el enlace también de la página. Vamos a ir. Perdón, que me atrasaba la cantidad los, con, los, con, los, con, los, con los mensajes. Perdón, vamos allá. Richie, si ¿Cómo compro cosas en tu tienda? ¿Me las envías? Sí, bro, claro. Yo, yo envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Hasta ahora solamente Estados Unidos y Puerto Rico sin ningún problema barra lo que sea las barras mando en tubo plástico para que ni se rompa ni, tubo, ni tenga nadie tenga problema con eso creo que el IE me recomienda para los callos depende de lo que quieras pescar pero depende si es cubereta por ejemplo Banger snapper 15 si vas a pescar eh, yellow jack 20 25 más grande que eso 30 30 yo llego hasta 30 eso yo lo que uso es 30 máximo a no ser que quiera pescar palometa y la palometa está cerrada ahora mismo Julio, no hay problema, manito. Para eso estamos aquí. Te iba a decir, Ricky, ayer acepté 156 miembros. ¡Wow! Gracias, muchas gracias. A oye, muchísimas gracias por todo el apoyo que me está dando ahí en YouTube y en todos lados. Y no eso. Ayer yo también... Me, ayer fue un día increíble con, con, con Facebook. Yo acepté cantidad. Si tú te... Oh, no, tú lo puedes ver ahí en la parte que dice, en la parte arriba, que es solo para nosotros. Podemos entrar ahí. Y ve la actividad que hacemos hoy. Y entra ahí para que tú veas que yo dije, soy yo solo que estoy aceptando gente. Porque es demasiado. Cuando entré, todo, todo el mundo estaba aceptando de la cantidad de personas que se unieron al, al Facebook ayer. Fue una locura, muy bueno. Así que caballero, aquí está el Facebook. Una vez más, lo voy a volver a poner enlace para que se lo, no se lo olvide. Todos los que tengan Facebook y quieran unirse al grupo, caballero, el grupo está buenísimo. Únanse al grupo. Habemos gente de todos los países, de todos los lugares, de todo buenísimo. Mr. René Rumbaut, thank you sir, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, hermanito. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Yacer y Omar Vázquez, que se unieron nuevos al canal. Si quieren estar en el chat, una vez más, no tienen que hacerlo. Eso es adicional, es como ustedes quieran. Si quieren, me ponen el teléfono o me lo mandan de alguna, de alguna manera. Y con mucho gusto, yo lo pongo en el chat, caballero. Mr. Frank Pérez, gracias, gracias, gracias. Vi un mensaje tú por arriba, lo fui a leer. No sé si lo pude leer, se me fue. Míralo aquí, míralo aquí. Un saludo, bro. El niño va a ser el chef de la beba. El capitán del banco. Así mismo. Eso es lo que va a pasar. Mira, René Rumbado tampoco lo pude leer. Estoy, estoy, estoy mal cabrón. Estoy atrasando. Buenas noches, René. Que todos los de Facebook se unan al canal y hagan miembros. Amando José, ojalá, bro. Hay muchas personas de otros países que no saben usar bien la computadora o no. O no pueden, simplemente los miembros creo que nada más son en Estados Unidos, porque sé que hay gente de Puerto Rico que han querido hacerse miembro y no han podido. Ya sé, Reina, ya veo tu mensaje, no lo había visto. Vamos a coger tu fotico, vamos a coger el teléfono un segundito. Nada más que yo tengo un chance, no creo que vaya a ser hoy, porque hoy, como termine, voy a estar un poco cansado, que voy a ir directo a, a descansar, comer y descansar, porque mañana voy a pescar. Pero nada más que tengo un chance, yo te agrego el chat. gracias Mike muchas gracias apoyando a la gente reclutándole un like Cabero, los likes ayudan a los canales pequeños como mío un montón cuando ustedes se vayan a ir o antes de entrar denle un like antes de irse por lo menos cierren el chat y le dan un like o pueden cerrar el chat darle un like o ver a abrir el chat igual sería como quiera que lo hagan es buenísimo si pueden por favor un like ayuda muchísimo y es completamente gratis <laughs> CHG eso el problema es que la gente con los tiburones y con las cosas se confunden hasta yo también he visto el otro día me mandaron una foto hablando con él, cuando vi el tiburón parecía un tiburón martillo y no era un tiburón martillo y parecía cantidad cualquiera se confunde eh, no es lo mismo una foto a veces el ángulo de la foto no es sé qué que queremos especialmente para ver pero mientras que sea todo en buena forma y todo el mundo esté tratando de apoyar porque muchas veces cuando alguien pone una, eso, eso es lo que estamos hablando en facebook por ejemplo cuando alguien pone una cosa y la, la opinión de la otra persona que es muy pequeño y le está tirando como crítica, esa gente así, yo ni, ya ni pregunto, yo automáticamente borro lo que puso y lo bloqueo del, del grupo. Porque yo no. Criticones no necesitamos. ¿Para quién quiere criticones? Nosotros queremos gente que nos apoye, que hablemos, que saluden, que, que nos agradezcan, que compartan sus fotos. Eso es lo que yo quiero. Vi a una persona a compartir un, un ejemplo, una tilapia. Y la tilapia es chiquita así. Eh, hey, mira, cogí una tilapia, lo más contento que vine a poner en el grupo, porque que pescó una tilapia. Un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un nombre con un pescado cualquiera, un, pesca, un pescadito cualquiera, una tilapita, y viene allá, ah, eso suelta, eso no sirve, ¿por qué me matas a tan chiquitico? ¿Por qué? Esa persona vino aquí a aportar, aquí al grupo, a, a hablarnos algo bonito, enseñando enseñarnos algo, y tú te vas a poner a criticar, no, vete, esa gente así no la queremos, y eso es lo que, y en eso me se estaba basando el grupo de nosotros. Así gente así no queremos. Y Lázaro Domínguez, thank you sir, thank you sir, thank you sir, muchas gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Se ve, se ve que Repulla ya, ya me activó porque estaba medio dormido hace un ratito. Ahora estoy ya acelerado, ¿verdad? Gracias, cabrón. Muchas gracias por todo el apoyo. Una vez más, únanse a Facebook. Lo voy a poner a poner el enlace. No importa que lo ponga 10 veces. A ver. Home. Aquí está. Eso no creo que les moleste. Ahí está otra vez el enlace. Vamos a ver, Únanse a al Facebook. Eh, Alberto Arias, Ricky, ¿cuánto.? ¿Cuánto sería el mínimo de pies de profundidad recomendado para hacer jigging? En mi opinión, mi gusto personal, lo mínimo que yo hago son 80 pies. Pero yo voy a tener también pronto unos jigging, también son más chiquitos. Y lo puedes hacer desde 40 en adelante, 40, a 80. Así que se llama macro jigging. Son jigs chiquiticos que tú vas haciendo por ahí, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta de 80 para adelante. Mi opinión personal y como me gusta a mí personalmente hacerlo. Oye, Frank, Rumbado, Lázaro. Gracias, cabrón. Muchísimas gracias. Amando José Ricky, cuando hagas el en vivo, ponlo también en Facebook. Y eso te da views también. Así comparte más fácil los que ven más personas. Amando José, lo que pasa con... Bueno, eh, antes mi esposa me lo ponía por allá en el Facebook y le decía a la gente que estaba aquí, pero bueno, ya se está ocupado y no lo ha hecho. Pero hacer el en vivo en los dos lugares a la misma vez requiere mucho más internet, requiere... Pagarle a esta gente para que yo pueda hacerlo y más dinero ahora no quiero gastar. Amando Vázquez, si quieres unirte a los miembros, únete y con mucho gusto te agrego al chat. Ahora mismo no eres miembro, eres suscriptor. Los miembros, como explicado anteriormente, rápido lo voy a explicar para que no lo escuchaste. Es aquí cuando estás en el, en el canal. Voy a explicarlo rápido, rápido, rápido. Por ejemplo, cuando estás aquí en el canal, estás en el en vivo. Ahí ya está en silencio, no moleste. Este es el en vivo ahora mismo. Cuando tú tocas el simbolito de dinero, aquí dice join. En ese join es donde te puedes unir. O abajo de cualquier video mío, cualquier video, debe salirte un join. Así, ahora mismo debe salirte acá abajo el join. Si tienes un teléfono iPhone, ya la cosa cambia. Tengo que ponerte un enlace para que lo puedas hacer. Que sería, así, este es enlace que está aquí. Copy. Y te lo voy a poner el enlace también. Chicos, no sé por qué el no está caminando. Tengo que moverlo yo. Ahí está. Tienes que seguir los pasos, son bien fáciles. Ahí está el enlace puesto. No sé por qué no se pone. Ahí va. Seguimos, 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 seguimos. Dónde me quedé, dónde me quedé. Amando, que okay, ya leí eso. Este mensaje está por review. No, no te lo puedo poner. Vamos a quitarle esto por aquí. Jair. CHG. Así mismo, respecto al otro día, me llevaron redes de grupo, Ya se lo respondimos. Yo no he podido hacerme miembro. Todavía más. Deja, ¿Por qué no te has podido...? esto está puesto todavía. Con un teléfono iPhone, mira, hay, hay paroca somete el video en ese momento. Con un teléfono iPhone, cabrón, bien fácil. Es poner, es entrar a Safari, que normalmente es la internet que usan o Google que quieran usar. Y aquí arriba ponen YouTube.com. ¿Verdad? Tienen que ponerlo ahí arriba. No no entrar por el app. Cuando entren a youtube.com, aquí tocan, están las dos A, tocan ese botoncito y abajo le van a poner Desktop. Aquí, Request Desktop Mobile. Cuando ustedes tocan aquí, ya su teléfono se convierte en una computadora. Está viendo YouTube como computadora y ahí ya va, va, siguen los pasos, que bien fácil, caro, bien fácil, súper fácil. nada más tocar el botoncito y seguir los pasos. Los carretes para las barras de Jigging ya te llegaron, no, si Dios quiere, llega la semana que viene también. No van a llegar mucho, tengo varios envíos, gracias a Dios, tengo esta semana que viene unos envíos, después tengo otros más, tengo así como que tengo varios que van a seguir viniendo, pero sí, sí, tengo varios en camino. Una foto, te voy a hacer algo, Rubén, mejor todavía te voy a mandar un enlace. Voy a poner un enlace aquí en el chat, tócalo y ahí vas a ver varias fotos. La de spinning es esta que está aquí. Uh -huh. Copy. Yusimita gracias, gracias por unirte a los miembros. Ahora sí. Ahí está el, la, 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 Esa es la vara de spinning. Viene otra vara más de spinning que está buenísima. Pero perdón ver es un poquito más rígida que esto es para allí mucho más grande pero voy a tener las dos opciones porque muchas personas no les gusta las convencional y van a tener esa opción una vez más como lo hago siempre pedí unas de prueba las voy a probar si me gustan y veo que están buenas las voy a tener al público pero ahora mismo todavía no están disponibles entonces seguimos por aquí caballero muchas gracias mister landing saludito Sí, lo escuché. Solo es que tengo que lidiar con el iPhone. El iPhone ya la ve que lo hace fácil. Rubén, Ricky, pon la foto y te puse el enlace. Yusimi Tarío, gracias. Ricky, ¿cómo va la cosa? Una pregunta con respecto a los anzuelos. Esos Ballyhook que venden separados con anzuelos, Jason, legales. Sí, por supuesto. La pesca la pesca del anzuelo circular es solamente para pescar a fondo. Mientras tú estés haciendo jigging, troleando, canada viva, puedes usar lo que tú quieras. A la vez que tú le pones un plomo para tirar en el reef, abajo a fondo, en la piedra, buscando parco, buscando otras cosas, así hay abajo, ya la cosa cambia. Legalmente, que nadie lo hace, pero legalmente debes usar anzuelo circular. El anzuelo circular que van a usar, dependiendo de la zona donde van a pescar, un poquito, Yo les hice un videito, cualquier duda que tengan, y explica bastante. Rafael Ricky, el puente de la 7.000 infectados de tapón y barracudas. Yo pasé en Tirago, me enganché con un tapón. <laughs> Candela. Eso está están unas peleas durísimas, durísimas, durísimas. A mí me gusta pescar los tapos, por supuesto, desde Kaya, de es riquísimo. Desde Kaya te arrastran, te mueven para aquí, para allá. A mí me encanta la pesca del tapón. Mira, aquí tengo un tapón. Esto es un tapón. Que me, los tapones me fascinan. Pero las peleas son increíbles. Cuando tú te crees que está porque está cansado, cuando dice dices, ah, lo tengo muertecito, está bien. Prepárate que ahí es cuando empieza la pelea. Es increíble lo duro que pelean esos animales. a ver Se cogen rabia rubia grande porque solo saco chicas. a ver de vez en cuando, de vez en cuando, cae una legal. No mucho. Para pa coger los puentes de rabisrubia rubia legal está duro. Y para eso, acuérdate que, no, no. Tú eres miembro Tú eres miembro Tú a lo mejor ya viste el video Que yo hice de la rabe rubia Lleva mucho Mucho chon Y muy pocas personas Van a un puente a los calles A poner mucho 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 chon Para atraerla Si lo haces con el power chon Como le dicen Puede ser que pongas Atrás una pelotica Y puedas hacer algo Pero no No creo que te valga la pena Gastarte No sé 100 pesos en chon Para coger dos raberrubias, rubias Si acaso Dos rabias rubias legales no te va, Ahí no te conviene Porque es muy bajito Necesitas un poquito Más de profundidad para los que no saben, hice un tutorial sobre la pesca de eh, rabia rubia que solo está para los miembros. Los miembros, hay dos videos ahora mismo que solamente están para los miembros y les voy a enseñar algo para que entiendan que muchas personas no, no, no saben hacerlo. Cuando los miembros del canal quieren ver lo que hay solamente para miembros, quieren verlo, por ejemplo, vamos a decir que vamos al canal la técnica de Pesca y Más. Estamos en el canal, están en su canal de ustedes de, de YouTube. Ustedes vayan a Community, a Comunidad. En, en español le debe salir y decir Comunidad. Y aquí van a estar videos y cosas, ve cómo está aquí. Eso es un video que solamente es para miembros. Es, es un tutorial de cómo pescar rabi rubia. Eso es solamente para los miembros. Este es un video pescando con el kayak, verdad, eh, y esas cosas. Esos videos están solamente para miembros. Si ven aquí, no sé si logran leerlo. Aquí dice members only, solamente los miembros, no suscriptores. Los miembros, como y Darío, que son los miembros, y las personas que les dan la eléctricas en verde son los que son miembros. Pueden ver esos videos. Vamos a ir entonces. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Una duda en la orilla o puente: si se me pega un ladyfish o Catfish, ¿lo puedo usar como canal 120%? Mira, los ladyfish ni los ni los ladyfish ni los catfish, depende. Hay un solo hay un catfish que sí tiene medida. No tiene, esos son peces sin medida. Los, pe, los peces sin medida, los pescados sin medida puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Normalmente son 100 libras por persona, que eso no llevan no llevan eh, cómo te quiero decir, no llevan reglas ninguno. Solamente como, como te lo que te recomendaría más que nada que cuando los piques Trata de dejar la cabeza abajo porque puede llegar un oficial de la policía y confundir ese pescado con otro. Que fuera lo común, porque deberían saber cómo, cómo se ve un pescado. Pero si tú como Larry Fish, pícalo y haz lo que tú quieras. Un café, bota. Eso no sirve. Los Larry Fish es tremenda canada Muy, muy buena. Siempre úsalo. No, no los botes. Vivo. Como quiera que lo tiren, caen parados. Son muy buenos. Pepe, Pepe, Pepe. Saludito, saludito. Hoy nos promocionamos gratis en radio Mambi, cuando puedas mira el chat. <laughs> Está bien, ahorita lo miro para allá. Está bien. René Rumbado, no sé si lo, si lo has informado. Ya tienes resultado de la encuesta. El domingo va a ser el domingo. René, hasta el domingo vamos a dar. Vamos a. El, el lunes va a ser el, el, el resultado. Y el resultado lo voy a poner solamente para los miembros en el chat y en el YouTube. Aquí, aquí nos estamos viendo ahora mismo. En lo, en lo que es eh, como en la comunidad, solamente para los miembros. El resultado sale el lunes. So, ahora mismo, vamos a ver quién está ganando ahora mismo. Ahora mismo, 38% bote fin de semana. El bote fin de semana está ganando. Para irnos a pescar los miembros. Eso es algo más que estamos haciendo solamente para los miembros. que estamos, que Vamos a tratar de hacerlo cada vez más seguido. Y cuando se acabe el coronavirus, va a ser para todo el mundo. Nos vamos a unir. Pero cuando se acabe eso, si Dios quiere. O dejen, o dejen rentar los parques, por lo menos, que ahora todavía no lo dejan hacer. Pero bueno. Esto es una encuesta que estamos haciendo para ver dónde quieren pescar los, los miembros. En un puente, todos nosotros juntos, los miembros, los que están haciendo ser miembros. O vamos a ir a rentar un barco y todo el mundo, todos los que quieran ir, ponemos un poquito de dinero. Si cuesta 20 pesos por persona, por ejemplo, 30, lo que sea, cada cual ponga su dinerito y vamos para allá. Son eso es lo que vamos a hacer. Por ahora está ganando un bote fin de semana. Vamos a ver después cuántas personas quieren ir, de verdad. Y vamos a unirlo. Pero algo que voy a hacer. Vamos a hacer el bote y la próxima semana vamos a ir en puente. Así que vamos, lo puse para escoger cualquiera, pero vamos a hacer las dos cosas. Creo que la, lo que voy a hacer es puente. La próxima que está ganando también es puente fin de semana, que, se, que tiene un 27%. Que de todas maneras vamos a hacer fin de semana porque hay muchas personas que no pueden ir entre semana. Va a ser un dolor de cabeza, pero vamos a hacerlo. Vamos fin de semana con los miembros, vamos a tratar de buscar un puente que podamos pescar todo y vamos a darle. Así que ya saben. Vamos a hacer las dos cosas. Así que de las dos maneras de, todo, de las dos opciones van a ganar la final. Lo que una hace primero que la otra, por supuesto. Entonces, seguimos, seguimos. Mano la jeva se puso a hacerse miembro. Dale, mira que perfecto. Gracias, brother. Pepe, después chequeo el chat. No, no. Te, si tengo chance. Estoy ando, brother. Todavía no tengo que preparar las cosas. Mañana, mañana voy a pescar. Amando Vázquez, mira a ver si ya soy miembro. No, no eres miembro todavía, porque cuando eres miembro me lo dice aquí y aparte sale un cartelito verde. Mr. José Estrada, thank you sir, cómo te estás, mi brother, Saludito, saludito, saludito. cómo te estás, saludo mi hermanito y gracias, tú sabes que sí, súper agradecido con tu apoyo de siempre, muchas gracias hermanito, Se te quiero un montón. Desde puente puedo usar legal un triple anzuelo para los pinfish, vivo, hey. ¿Vivo? ya, yeah, claro que sea. Sí. vivo sí. Realmente, Pinkfish va a pescar a fondo. Pero nadie te va a decir nada del puente. En el puente no, no no, están rigiendo. Yo pesco bastante en puente. Hablo con muchas personas en puente. La pregunta la he hecho a millones de personas. ¿Te paró la policía? Sí. ¿Te dijeron algo al anzuelo? No. A nadie lo han molestado. Fíjate eso, no te van a decir nada. En los huacos, que es donde no están molestando. Imagínate en el puente. Así que tranquilo. No tengas ni... no te preocupes por eso. Usa el anzuelo que tú quieras. No digas que Ricky te mandó. Ok, ay René nada, mi manito Elizabeth, el mensaje Héctor, te felicito. Sigue haciendo, sigue haciendo buen. Gracias, gracias, muchas gracias, Héctor, Héctor Dagmar. Mi Emma, necesito comprarte Jigs de 80 a 100 pies, de 80 a 100 gramos. Me imagino, no tengo Jigs de 100 pies o, o de 80. Me imagino que son para 100, de 80, para 80 a 100 pies. Ya te entendí, yo soy yo que te leí más. Perdón, uh, avísame Dagmar cuando estés listo. Hoy vino un muchacho y se llevó, casualmente se llevó 12 jigs para 80 a 100 pies, que para el GoFo, para el pesca para el GoFo. Yo tú me avisas cuando estés listo, me dice cuántos quieres y yo te los voy a separar. Y te voy a explicar cómo usarlos si tú quieres. Tranquilo. Miembro, un pequeño aporte mensual para apoyar todo el trabajo que llevan. Gracias, muchas gracias, René, por explicar eso. Eh, eh, y lo voy a explicar un ratito para que entiendan. Los miembros son básicamente todas las personas que salen aquí con los cartelitos verdes y con, y con un... Nos de salir en verde y al final del nombre va a salir una, un cuadradito con una fotito. La fotito cambia todos los meses hasta que llega a seis meses que va a tener la foto del canal. Entonces, los miembros son personas que están. Se hacen. Al hacerte miembro del canal. Yo trato de hacer una otra cosita especial para ellos. Como si hay un regalo. Que vamos a hacer un regalo solamente hacer para los miembros. Eh, hacemos cosas específicas como que vamos a pescar. Hacemos varias cosas para los miembros solamente. Y ustedes me apoyan a mí económicamente con 3, 4, 5, 6 dólares. Al mes, lo ponen y automáticamente se, se lo quitan de una tarjeta, el banco, como quiera setearlo, y se le va a. Y me apoyan con eso. 3 dólares, 6 dólares, 5. Ahí están las opciones. Buenas noches, José. Muy buenas noches, hermanito. ¿River, este programa es nada más para los miembros. No, no es para los miembros nada más porque tú lo estás viendo y no eres miembro. <laughs> si tú fueras, si fuera solamente para los miembros, tú no estuvieras viéndolo y lo estás viendo. Tú eres suscriptor. El programa tú lo puedes... Tú me imagino que tú estás confundiendo miembro con suscriptor. Para cualquier, cualquier persona puede verlo. Por ejemplo, tú coges ahora donde dice share y se lo mandas a alguien, se lo envía y puede ver el programa sin ningún problema. Cualquiera de mis videos y este mismo en vivo lo puede ver. Pero los miembros tienen otras, otras cosas que pueden hacer. Si Dios quiere, si Dios quiere y este canal coge 100.000 suscriptores. Un ejemplo. Ojalá Dios quiera. Eh, vamos a decir que pasar a algún día. Si sí, va a ser el chat solamente para miembros, porque obviamente va a ser mucho más personas aquí en el chat y va a ser muy rápido. Y yo no voy a poder responderle a todo el mundo ni poder hablar como estaba hablando. Entonces tendría que para poder reducir la cantidad de personas escribiendo, tendría que ser solamente para miembros. Por eso tengo 9000 suscriptores nada más y no, para llegar a 100000 yo creo que necesito 7 videos virales. Tengo un eco por atrás, cada vez que hago y algo, algo. Mi, mujer, mi mujer me quiere apoyar a mis virales, eso, <laughs> pues soy la de las grandes ideas. Grandes ideas, Ahí se dice ella que es la las grandes ideas. A mí, pon el aire un poquito más fuerte. Niña, está 73, está congelado. Bueno, pon la 72. Eh, en la costa o bahía, ¿cuál es la mejor carnada para snapper? Depende de la zona, sea recife o Máximos y menos, camarón vivo, bro. Pídate lo demás. Puedes usar otros millones de especies. Pero camarón vivo es lo mejor que puede usar en la bahía. Porque es lo que más están comiendo ellos. Lo que, Bueno, aquí en la Florida, en el sur de la Florida, lo que más comen ellos es camarón. So el camarón te va a ser muy eficiente. Rafael, has pescado la palometa. ¿Cómo es sido yo he pescado palometa? Si yo he sido pescado un millón de palometa. ¿Tú me estás preguntando si recientemente... Espérate, una papa frita al mes y no engorda. <laughs> gracias, Rene. Alberto R. conception thank you very much. Ebe... V. V. Ranger, no, no puedo ni leerlo. Perdóname, por no, tenemos que poner el mensaje, mal. Muchas gracias, hermanito. Cejito, I'm back. Ya se acabó la pincha, bro. Yo no menos mal, bro. Gracias por estar aquí otra vez, mi brother. Jonathan, déjame leer rapidito a lo que me puso Ranger. Vamos a ponerle Ranger, te voy a decir más fácil. Me enreda el nombre, perdón por eso quiero lo mejor voy a salir con los tipos de YouTube. Mejores. Mudo. No, gracias, gracias. Me alegra muchísimo. Cabelo, cada vez que usted usen alguna de las técnicas, una alguna de las técnicas mías, algo que yo, que no es mía, lo yo, de las que yo sé y se las he transferido a usted, si cogen como está haciendo algo, ahora Ranger ahora mismo me te lo está diciendo, si cogen algo, yo no tienen ni idea lo que le agradezco a usted que me lo cuenten, porque para mí es, es me alegra, me alegra muchísimo que, le, que les esté funcionando. Así que muchísimas gracias, hermanito. Muchísimas gracias, Albert por el apoyo. José, como siempre, hermanito, muchas gracias. Gracias a todo el mundo, cabrón. Todo, todo, todo lo que me están apoyando aquí. Cejito, todos los semanas tú estás aquí firme. Muchas gracias, mi brother Alberto Hernández, Ricky, ¿sabes algo? Dicen que van a ver si dejan sacar el Golada por Gruper. Yes, sir. Estuve leyendo sobre Golada Gruper. El Golada el Gruper, el el que no saben lo que es. el, el ¿Cómo se llama el Golada Gruper en español? la UASA, creo que los cubanos dicen la UASA. Vamos a ponerle aquí una foto para que para para tengamos la computadora aquí, Sí, porque para muchas personas un pez puede ser un nombre y en otro lugar un nombre. Y para no confundirlo, vamos a hacerlo de la manera mejor correcta. Este pecado que está aquí. Pez. Pez, pecado, cualquiera. Como ustedes me entienden. Ustedes saben que yo me, me enredo con eso. Es mero WhatsApp. Ajá, ese mismo. Eh, si estoy en Miami, compro en tu tienda, ¿Cuántos me demora para llegar, normalmente es un día Dante, si lo compras hoy, te lo envío mañana y te llega pasado, normalmente es un día, de, de, desde que yo lo envío, que es al, al próximo día, si me, si, me pides el, si me lo pides hoy, por ejemplo, ahora mismo, ya mañana te lo envío, si lo pides mañana, en la tarde, ya va a ser al próximo día, pero normalmente uno, máximo dos días te va a llegar, te llega lo que me, lo que, lo que me compres, y si quieres venir a buscarlo por aquí, lo puedes venir a buscar también. Aperto, sí, eso está bueno, estamos hablando del colega grupo, voy a, voy a activarme rápido. Primero que nada, Mr. Pepe, muchas gracias, muchas gracias. Ranger, thank you, bro. A todos ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo, cabrón, de todo corazón. Mr. Abelardo y mi socio, dímelo, tiburón. Ricky, aquí reportándome, mi bro, la pincha, en la pincha. ¿A dónde se va a pescar, mi hermano? Si ya tienes. Fe? El lunes, el lunes tenemos el resultado. El lunes el resultados. Pero Abelardo, vamos a ir a los lugares. Vamos a ir al barco. Y vamos a ir a, a Puente, así que tranquilo. Las dos cosas van a pasar. Fue un, la otra vez que lo hicimos fue riquísimo. No pescamos mucho. Estuvo mal la picada, pero bueno, la pasamos bien, conversamos. Yo quiero repetir eso. Así, así que vamos a repetirlo. Las dos cosas. Primero van a ir el barco, porque el barco está ganando por un buen tramo. Y después vamos a ir a, a Puente y hacerlo todo el mundo junto como hicimos la vez pasada. Eh, lo que están hablando de los grupos, antes de que se me vaya. Están pensando abrir una temporada de este pescado, de este pez. No sabemos si va a ser algo como un tap, no como el tampo, el tampo la las la chapas que te dan es para, para, para los récords, eso es diferente. Pero a lo mejor hay que pagar algo extra, como el robalo. como el Snook, le robarlo aquí en la Florida, y no sé si en todos los estados serán así, hay que pagar un poquito extra para poder pescarlo de tal tamaño, tal tamaño. Me imagino que aquí van a hacer lo mismo, porque este pez, según crece, va, cambia el sexo. Pues creo que nacen todos machos, a ver, nacen hembras y después se convierten en machos. No me recuerdo no me bien cómo son. Creo que con la es macho y después hembra. No me recuerdo bien. O, a, o al revés. No me recuerdo bien. Sé que cambian de sexo según van creciendo. Entonces no sé cómo van a hacer ellos. Para para, para, para para legalizarlo. Pero están pensando legalizar esta especie. Yo creo que es algo que deberían hacer 120%. Estos animales ya están fuera de control. Y están acabando con todo. Se comen todo. Cada grupo de eso acaba todas las noches con una pila de pescado. Es increíble. Eso es un chenón, dice Michael. <laughs> ¡Denis Proaza! lo tiburón! ¿Cómo está la cosa? Sa gracias, gracias por estar aquí, mi brother. Muchas gracias. ay que me escapó algo para arriba. La guasa, mero guasa. Sí, la guasa. Guasa, guasa, guasa. La guasa, guasa, guasa. Ver, algunos es con guasa, otro guasa. Todo el mundo le decimos diferente, pero al final estamos parecidos en nombre. Pero sé que en otros países le van a llamar de otros nombres, diferentes nombres. Mr. Code Tattoo Art. Hermano, me gusta mucho tu canal. Felicitaciones a Cere. Saludos a la Isla Canaria. Saluditos, saluditos, Mr. Corte. Gracias, mi de Muchísimas gracias. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Pepe Stilly, muchas gracias. Bético también. ¿Cuál es la mínima profundidad que puedes usar? Slow Jigging. Puedes usar los mínimos en 40 pies. A mí me gusta usarlo en 80 en adelante. Dante, gracias, campeón. Alfredo. Vamos a render un primero que está en verde, que es mi miembro. Sería, ¿y si, y si es puente, ¿podemos hacer la fritada? El que la guasa, no sé, bro. Creo que para la guasa licencia, 300... No, no, no vamos a decir nada todavía porque no, no se sabe lo que va a pasar todavía. No, es, todo eso son especulaciones. No sabemos qué va a pasar. Ni es tres, si es 350 dólares por pescar una guasa, mmm, yo no creo que lo quiero. <laughs> se queda en el agua. Yo no voy a pagar 350 dólares por pescar un... Un dinosaurio ¿estás loco. Normalmente, esos pescados tan grandes la, aquí en Estados Unidos, en esta parte del sur de la Florida, es muy raro que la asista la ciguatera, pero puede pasar. Y esos pescados tan grandes, tengo entendido que cuando los abren, la gente que lo han hecho ilegalmente están llenos de gusanos por dentro. Así que ah, no me interesa. Ranger, estoy de madre con la cuenta de mi hermano. <laughs> gracias, mi brother. Muchas gracias por el apoyo, campeón. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿cuánto es rango de peso de las barras de G de spinning? Hasta 350 gramos, manito. 300, sí, 350 gramos. La de spinning que tengo ahora mismo es 350 gramos. Y voy a traer una nueva que creo que es hasta 600, 600 gramos. Muy pronto. Llegará la semana que viene. Capitán, ¿cuánto, ¿cuándo abre la temporada de la palometa en... A ver, ¿cuándo es? Ya se me olvidó. ¿Yo? Una cosa que siempre me acuerdo y ahora se me olvidó. Permit. Vamos a ponerlo aquí. Vamos aquí. ¿Cuándo es que abren? From close season. Abrir. Hasta el 31 de julio. From uh, April to July. En, jul en July 31. a final de, de, de July. Se la, la abren otra vez. Después del 31 de julio. Es que se puede abrir en agosto. En agosto se puede pescar. Hasta agosto no podemos pescar la palometa. No se me había olvidado. <laughs> chuchu, chuchu. Es madrof. Ah, exactamente, Henry. Ellas cambian de sexo. La mayoría, eh, la mayoría, ¿no? Yo creo que todos, o el 90% de los peces son así, cambian de sexo. Pero may mayormente los peces, los pescados, ellos cambian de macho todos nacen, mayormente nacen machos y cambian a hembra. La guasa es al revés. La guasa, si no me equivoco, es hembra y se convierte en macho. Es diferente. Miguel, bro, me podrías recomendar algún lugar para pescar en bote. Me invitaron y el dueño del bote sabe menos que yo de pesquería. Saludos. Pero oye, te voy a recomendar algo bien fácil que lo puedes bajar y es ahora mismo te va a salir gratis. Que sea, es lo que uso yo cuando pesco en lugares que no sé, porque ni siquiera sé dónde tú vas a pescar. Y, creo que a mí me ha funcionado muchísimo. Se llama Fish. Uh, ningún fetch se llama Navionex Navionics Navionics si lo sabes usar en el teléfono es oro caballero navionics que se llama Boring, o que las dos se llama navionex tengo que aquí o Boring. así lo puedes buscar en el teléfono lo vas a encontrar las mando baje, gracias por unirte, manito si quieres estar en el chat, mándame una, foto, mándame una foto. Mándame tu teléfono y con mucho gusto te agrego el chat. Navionic, déjame poner aquí chat de Cuando tú lo usas en, con el teléfono, bro, en encuentras todos los barcos hundidos. Una pila de pesquero, mira para acá. Déjame que se abra esto un poquito porque está lento. Por ejemplo, a que me entiendas. Cuando, aquí están las profundidades, estoy en 300. Está abriendo, está un poquito lento. Déjame que se abra un poquito ahora. Con esto, lo que yo hago cuando pesco en lugares que no conozco. Me voy a, a lugares... Eh, coño, ahora sí la palabra coño no la dejan poner aquí, yo sí la veo. Entonces, ahora aquí. Cuando tú te pones bien en el teléfono, se desactúa con el GPS y puedes ir a lugares como estos. No sé si tú lo puedes ver aquí, por ejemplo. Esto es un barcundido. Aquí hay otro barcundido. Te paras aquí. Con el teléfono es más fácil hacerlo. Te paras ahí con, la, con el teléfono aquí y te explica lo que es, dónde está la profundidad. Eh, hay varios pesqueros también, como el hueco los cubanos y mil lugares más. Mira esto aquí, ya que se abra aquí para que puedas ver esto. Mira, todo esto aquí son barcos hundidos. Está, está lenta la, 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 la internet, no sé por qué. Imagino que es por el chat. Pero bueno, todo esto aquí son pesqueros con barcos hundidos que funcionan. Funcionan. Si vas temprano, mejor todavía, porque le das antes que le dé la otra gente. Los pescaditos que andan por ahí, los puedes tú antes que los demás. Todos esos pesqueros son gratis ahí en y Que Naviones cuesta, creo que 12 dólares al año después de un mes. El primer mes gratis. Música y landing, camín. Música y pesca y cocina con landing. Muchísimas gracias, mi brother. Thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias, mi hermanito. Gracias, brother, por el apoyo. Muchísimas gracias, a todo el apoyo que me están dando hoy. Muchísimas gracias, Cabrero. de verdad. De todo corazón. Acá nos Rafa, Ricky, para pescar en los puentes necesito licencia. Yo pesco sin licencia. Rafa, te van a poder meter una multa y la licencia es gratis. La puedes sacar en el internet, la puedes sacar en mil lugares. Puedes ir a Walmart y te la sacan gratis. O en Walmart creo que te cobran como un dólar o una cosa así. Súper económico. Es, tienes que tener licencia. La licencia es gratis, pero tienes que tenerla. Para, se llama land, land shoreline fishing, shore based land fishing. Una cosa así, que es pescar de, de, de piedra. A la vez que te montas en un barco. Pasa allá afuera a pescar, si sí tienes que pagar. Like, 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 cabero, Michael, recordándole a ustedes los like y yo también recordando, profesor, cabero, un like ayuda muchísimo. No se olviden de dejar un like en los videos y aquí en el en vivo también. El día que pesquemos <coughs> en el puente podemos hacer una caldosa <laughs> No sé si se pudiera hacer eso, yo soy yo, bro. Tú sabes que eso es una cosa que tuviera que averiguar, pero yo creo que no dejan cocinar en, lo, en, lo, en los puentes. Puede ser un poco peligroso. <coughs> En la salida del puente podemos hacer fritanga, de lo que sea, fish fry. Hey, si se puede hacer, lo quiere hacer, yo quiero hacerlo. Pero legalmente mmm, está un poquito complicado eso. Pero hey, si ustedes lo hacen, yo me uno ahí, y ahí hacemos y lo que sea. <laughs> Navarro, gracias. Jesús, saludito. Jonathan también Richie, yo subí fotos de las costillas al WhatsApp. Cuando nos juntemos, vamos. dale, vamos a meterle, seguro que sí. Jonathan, yo no sé si tú sabes, porque, pero yo estoy loco, loco por empezar a hacer reuniones eh, de grupos, pero no solamente con los miembros, me gustaría hacerlo con todo el mundo, hacer cosas grandes, rentar un parque y cosas así, pero hacer cosas bien grandes para nosotros, en toda la gente de Facebook, toda la gente de, de técnica de pesca y más, ¿verdad? A través de YouTube también, para hacer cosas grandes, contraer sponsor, que hagan rifas, que hagan todo. Yo tengo mil planes, pero el coronavirus me, me paró completo, me, me frenó. Eso es. El coronavirus, nada más el coronavirus afloja un poquito que está aflojando gracias a Dios con todo lo de las vacunas y esas cosas si Dios quiere nada más que dejen los parques abiertos que dejen hacer esas cosas vamos a empezar a hacerlo ven el Redfish está en temporada o está cerrado Henry para responderte tu pregunta porque yo no mm -hmm. sé dónde tú vives en diferentes lugares lugares que sí lugares que no y etcétera etcétera lo mejor que te puedes hacer es bajar la aplicación que se llama Fish Rules Vas a esa, esa aplicación, que es esta que estás viendo aquí ahora mismo. Esa aplicación se actualiza donde tú estés pescando. Si estás en el Golfo, se actualiza con la, la, la ley de Golfo. estás en el Atlántico, en el Atlántico, etcétera, etcétera. Por, por más más tratar, vamos a poner aquí refresh. Míralo aquí. En mi zona está completamente abierta. Pero a lo mejor en tu zona está cerrado. Por eso deberías bajar la aplicación y ver en tu zona donde tú lo quieres pescar. Qué bolón, salió hoy, cogió un mudo en red. Wow, nice, bro. Congratulations, Mr. Go. Mr. Go, felicidades. Amando Vázquez, coño, creo que ahora sí, claro que sí, ahora sí. <laughs> Tírame el teléfono para acá, para unirte al grupo si quieres de, de chat, que está buenísimo. Eh, a Junior, Ángulo Padrón, me cuadra, te cuadra, nos cuadra, a mí también. <laughs> Cibro Cardosa con pescado y pelícano. <laughs> nos vamos a comer hasta un pelícano, Candela. Estoy en la tienda pero estoy pedido. Quiero los jig lentos y rápidos que uso en el video. Pesco. Dante, te voy a explicar rapidito cómo, cómo funciona video, la, la página para que veas que es fácil. Vamos a hacer como si... Voy a hacer una compra yo. Vaya, de mentira. Vamos a empezar que estamos en técnica de pesca y más. No, técnica de pesca y más. <laughs> estamos en FL Fishing Services, que es la página de YouTube. De la página de, para vender las cosas, Betón. Quiero hablar tan rápido que a veces me, me, me voy demasiado. Vamos a comprar los jigs, ¿verdad? vamos a tocar los jigs. Vamos a decir que tú quieres comprar, no sé qué jig me estás mencionando, pero vamos a decir cualquiera. Este que está aquí, vamos a comprar uno de estos. En este caso, tú quieres comprar el tamaño, es lo primero que vas a escoger. En este caso, vamos a decir que queremos un 250 gramos. De 250 gramos, ya lo próximo sería escoger el color. Los colores están aquí: el A, el B, el C, el D. Vamos a decir que tú quieres coger el color el D. Vamos a coger el D. Y después vas a escoger si tú quieres un juego de anzuelo en el jig que tenga dos anzuelitos arriba o abajo, uno solo. O tú tengas dos arriba y dos abajo. Ahí es donde tú escoges el primero que es gratis, que viene incluido en el precio. O tú coges dos huevos de anzuelo para que tenga arriba y anzuelo abajo, que es como lo uso yo. Pero yo le doy la opción para que la gente lo escoja como quiera. Vamos a decir que cogimos dos huevos de anzuelo. La cantidad, uno solo. Y lo agregaste. ¿Verdad? Ya está en tu. En, ya está ya. La vez que tú le, le das aquí agregar al carro. Ya está en tu carrito. Puedes seguir, regresar para atrás. Puedes regresar hacia atrás, coger otro jig que tú quieras, cualquier jig que tú quieras, vamos a ir a este otro hasta aquí, y vamos a hacer lo mismo, queremos un 200 gramos, ese nada más 200 gramos, el color queremos el color C, o B, puse ahí sin querer, pero bueno, es B, y eh, un solo anzuelo que eres para este, y pones a agregarle el carro, cuando le agregues el carro ya tiene estos dos aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente vas poniendo todo lo que tú quieras, si quieres quitar la cuna le das aquí a la X, lo quita, después al final le vas a decir view call. Y ahí vas a hacer las opciones de pagar. Puedes pagar con, con PayPal lo puedes pagar con tarjeta, como que tú quieras pagar. Y ya. Así de fácil es usar la página. Si tienes más dudas, bueno, ya después ya eso tendrá que hacer en, por, por teléfono o algo después, en otra ocasión, porque ahora no, no tenemos chance ahora mismo. Vamos para acá. Seguimos, seguimos, cabrón. Perdóname, me quedé atrás de cantidad. Ricky, yo me hice miembro del canal y no sé por qué dice, no lo hice viendo. Tu video No sé si soy miembro. No, Elian Ariz por algún motivo no eres miembro ahora mismo. Tienes que tener cuidado que una cosa que le ha pasado a algunas personas que se han hecho miembro del canal con otro email que no es el que es de YouTube de ustedes. Asegúrate que te hiciste miembro con el YouTube que tú usas en tu con el email que tú usas para aquí. Porque a lo mejor hay personas que yo conozco, personas que tienen dos y tres YouTube y ni lo saben y se han suscrito, se han hecho miembro, pero con otro con otra con otro como se dice con otro email y no 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 la funcional tienes que hacerte eh, miembro con el youtube con el con tu cuenta que eh, en este caso sería Elian ariz Manuel Fuentes fui la fui a la marina salida 5 muy buena la carnada buenísimo bro, de, de corazón eso igual lo recomiendo y lo voy a seguir recomendando toda la vida hasta que Dios quiera esa gente se porta muy bien de los aquí a ver, aquí está la información, caballero. Si la quieren el teléfono, si a alguien le interesa, le puedo poner la dirección. Este, a ver si puedo ponerlo más chiquito para que se vea mejor, espérate. Si lo ponemos aquí así, yo creo que se, ahí está mejor. Ok. Ahí si alguien quiere la información, esa, ahí está. Esa gente son súper, súper, súper buenos, La canasta está buenísima. Todo el que pesque en los callos pff, vayan ahí, 120%. Ese es el lugar donde tienen que ir. No paren, no vayan, no pierdan el tiempo en ningún otro lugar. Alexis Seguía de su compañero de trabajo de uno de los que conoces por Gustavito. Gustavito ese es mi hermanito. Hace tiempo no hablo con él. Dice que pescó contigo mucho en los puentes de Jupiter. Por supuesto que sí, ese es mi hermanito. Yo tengo tremendo aprecio. Ese hombre, ese hombre es una estrella. Gustavito. Claro que sí. Salúdamelo si lo veo. Dile que está perdido, que hace tiempo no lo veo. El otro día le quería preguntar algo a Gustavito. Casualmente, Alex. Y, le dije, y no lo busqué por Facebook ni encontré. Porque no, no estaba acostumbrado a decirle Gustavito, que no lo encontré con el nombre, porque ni no me acuerdo el nombre. Dile que me manda un mensajito después para saludarlo. Para pa, acordarme por lo menos quién es ahí en Facebook, que se me va. Ya tengo casi 5.000 personas en Facebook y a veces me enredo ahí. Entonces, seguimos, Henry Cisneros. Estoy en Naples y la. Y si la bajé gracias a tu canal, que me lo recomendaste. Henry, me alegra muchísimo Camito. Mike Pérez, ya estamos activados. Armando, ya tengo la. Ya veo ya tu. Amandito, ah, voy a coger el teléfono tuyo para unirte al chat. Ya lo tengo ya. Una vez más, caballero, todo el que se quiera unir al chat, que ya sea miembro, no suscrito de miembro, como estamos haciendo ahora mismo, me pone su número de teléfono. Nadie lo va a ver, pero a mí me sale aquí. Yo le tiro unas fotico nada más tengo un chance. Lo uno al grupo, ¿ok? Ya, mi hermano, logré hacerme miembro. Tuve que entrar por teléfono viejo Android. Pero bueno, lo que importa es que lo puedes hacer. Gracias, Maire. Gracias, Michael Dante, ya entendiste, perfecto. CHG, eh, ¿te, ¿te has planeado hacer algún pedido de carrete? tengo, Todavía no he encontrado un carrete que me llene para yo venderlo así que tenga buen precio. Pero voy a buscar uno, voy a buscar uno. Voy, no voy, voy a buscarlo. Estoy leyendo lo más rápido posible porque quiero ir hacia el pilar. Deme un segundito, un segundito, un segundito, ahora regreso. Ya, ya. A vea, ya. Ya, ya, ya. Caballero, estaba obviando. Cuando fui al baño, lo puse en mute. He hablado cantidad aquí. He hablado cantidad aquí por gusto. Candela, ya, ya no sé ni a quién le respondí. He hablado cantidad aquí. Bueno, no importa, ya. Ya, 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 ya. Candela. Se me pidió poner el volumen. No importa. Ah, ah, ah. Bueno, vamos, vamos a empezar otra vez aquí abajo, cabrón. Que los mensajes, repítamelo, porque ya no sé ni lo que, lo que dije ni lo que no dije. Ah, estaba hablando solo de aquí. Nada, no importa. Vamos a seguirlo otra vez, vamos a empezar otra vez. Estás mudo, dice. Sí. Concho, sorry, sorry, cabrón. El acelere, es una locura. Eso es culpa de Red Bull. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Enciende el micrófono. No, todo lo que tengo es el micrófono ahí. Les dejo al señor que iba recomendado y me dijo. Ah, sí, Manuel Fuentes, sí, claro que sí. Él, ellos me ponen ahí en la pantallita. Muchas gracias, brother. Manuel Fuentes, otra vez por aquí abajo. Gracias, mi brother. Muchas gracias, caballongo. Gracias, mi brother. Gracias por el apoyo. Y gracias por alumbrar el chat. Estábamos apagados, estábamos apagados. Me diste alumbrar, alumbrar esto aquí. Vamos a darle color a esto aquí, boy. Gracias, brother. Jonathan, hermano, el sábado se puede sacar. El... Ah, sábado. Ah, el sábado, debe ser el sábado que el, corre el corrector seguro me imagino que te, que te cambió eso. El sábado, el torpen, eh, no, no se puede sacar. Y, y tanto aquí en la Florida, por supuesto, hay otros estados que lo puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Pero aquí en el estado de la Florida es, un, es deportivo nada más. Es un, es un pez, un pescado que es tan divertido pescarlo. Y muchos turistas vienen aquí solamente por el sábado y la palometa. Dios quiera que no cambien la palometa también así. Pero mucha gente viene a pescar el sábado aquí, por eso lo cuidan tanto. No que sea nada especial, no porque esté faltando, no porque no hayan, hay muchísimos y no no por nada, sino simple, simplemente no lo dejan sacar porque es muy deportivo aquí en el sur de la Florida y, y la gente viene a pescar turismo, para mantener el turismo en ese tipo de, de pesca. Entonces no, no se puede sacar. No, a, Imagínate que lo que son menos de 36 pulgadas, si no me equivoco, que es 36 pulgadas o 46, 40 pulgadas. No me recuerdo bien. Solamente se pueden sacar del agua. Si son más de este tamaño, no los puedes sacar del agua. Junior Casilla, mi bro, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias por llegar y muchas gracias por el umbral y por el, por el apoyo. Gracias, mi bro. Muchas gracias, caballongo. Gracias, gracias, gracias. Michael estaba hablando solo. <laughs> sí, en, en todos los en vivo yo hago un disparate, esta vez hablando solo con el, con el mute puesto. <laughs> Ay, concho. ¿Qué carrete me recomiendas para hacer jean convencional? Mira, yo Hunter yo uso más que nada carrete los carrete, carrete que yo uso más que nada es el Ocean Jigger de Shimano, es un carrete bastante caliente en precio, tengo uno que me costó carito hace mucho tiempo y lo cuido como oro. Es bastante bueno. Yo vendo uno que es la copia de ese carrete. Que en este momento no tengo ninguno. Tengo algunos en camino. Y a todo el mundo. Hasta hoy le han salido bien. Bueno, nadie. Hasta ahora. Nadie me ha dicho que se la ha roto. Nadie, nadie no la ha gustado. Todo el mundo está contento con el carrete. Hoy por hoy. Ya llevo unos cuantos meses en el mercado aquí conmigo. Ya vendiéndolo. No tengo ni uno. Nada más que lo recibo. Se venden así. Pero tengo una lista de personas que, que no lo quieren. Que está interesado, yo los apunto a lista que nada más que lleguen, yo los aviso. Tengo unos cuantos en camino ahora. Una tengo ya, voy a, voy a, voy a tener bastante pronto si Dios quiere, porque tengo bastante en camino. Elian Aris, bienvenido aquí, macro a los miembros. Si quieres estar en el chat, como aquí en miembro que quiere estar en el chat que no lo esté, póngame el teléfono que con mucho gusto yo los agrego. Si no quieren poner el teléfono aquí, que normalmente no les, normalmente YouTube lo bloquea, yo lo veo y nadie más lo ve, lo pueden poner por a. Uh, Cómo se llama lo pueden poner, <coughs> me lo pueden mandar, perdón, el teléfono por Facebook o algo así. Me confundí porque leí, me, me, leí un mensaje aquí que dice, el audio, ya se, no se oye todavía. No, no puedo creer que no se oiga todavía, estoy hablando solo aquí. Supuestamente aquí te mute, si tienes que escucharse. Elian, ya, sabes, YouTube no te bloqueó el mensaje, pero no importa. Eh, Titi, tienes que hacerte miembro, no eres miembro, campeón. Eres suscriptor. Eh, voy para allá, voy para allá. Aquí está Elian. Ok, gracias hermanito. Si ¿Sí se escucha, ok. Me asustó, me asustó de hacer Menéndez por arriba que me puso el audio. Y yo, no, no puede ser que no se escuche todavía. <laughs> Ahí sí me fundí. ay ah, de arriba está mal. Espérate, déjame borrarlo. Déjame borrar esa fotico que grabé entonces. Porque si no, después me voy por loco. Ok, ok, ok. Elian, ok, lo borré. Vamos a poner el nuevo entonces. Ya está bloqueado, ya está bloqueado. Yo, YouTube ahora sí lo bloqueó. Ah, es correcto. Yo lo cojo aquí ahora. Ya. Ya lo tengo ya. Gracias, Miguelito. Gracias. Que si se escucha. Menos mal. Señores, el sábado van a ver... Enrique está rayando. ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! Eso va a estar en candela. Yo lo hago, lo tiro un par de tarrayazos ahí en vivo. Eh, no importa, me va a quedar todo en candela. El sábado te vamos a ver a ti tarrayando. Tú sí vas a tarrayar. Hasta en vivo te vamos a poner. Así que tú <laughs> procura tirar bien cuando te empuques en vivo. <laughs> Ay Dios. Eso va a estar bueno. Omar Valdés. ya lo estoy viendo ya. Omar Valdés. vos para allá, voy para allá. Ok, ya. Manuel Fuentes, hermanito, únete a los miembros, campeón. Si puedes, únete a los miembros para, para, para agregarte. Los miembros es aquí. A ver si lo puedes ver aquí. Pero los miembros, cuando son miembros, pueden ver todos estos videos que todavía no he puesto público, Son solamente de los miembros. Porque todos estos videos, por ejemplo, estos dos videos solamente son para miembros. Hay mil cosas para los miembros, como está el chat y tenemos varias opciones. Para hacerse los miembros, caballero. Mira, ahora mismo me están viendo. Vamos a ver, para que me puedan entender. Aquí donde mismo están viendo ustedes el, el en vivo. Donde no tocan el símbolo de dinero, aquí abajo, debe, debe decir join. Ahí le tocan el join. Ah, yo, yo, no, yo me puedo hacer join. Le tocan el join y, de ahí se, y ahí siguen los pasos para hacerse miembro. Es bastante sencillo. Si tiene un iPhone, no le sale el join, me avisan y yo les mando un, un enlace para que puedan ver cómo hacerlo. Que es fácil. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, gracias, gracias. Está bien el audio, gracias. Ya Omar Valdés, creo que le puse la oficina, sí, la guardé ya. El titi, tienes que hacerte miembro. Igual que Manuel Fuente. Sí, aún de hermanito. Son solamente tres dólares al mes, son Es económico. Sergio. Ya quiero que sea lunes para saber cuándo va a ser la pesquería. Y me parece súper bien que han una embote bote y otra así. Claro, eso es lo mejor, Sergio. Yo creo que, por supuesto, que, que no. La idea de, de los miembros es que todo el mundo tenga algo extra y pasarla bien, todo el mundo contento y... No, gracias, mi heroí. No, gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias, mi brother, por todo el apoyo. Titi, ¿tienes un iPhone por casualidad? ¿O estás usando algo de iPad o un Apple o algo de Apple? Déjame saber. Ya, si, ya, si no le sale, yo le voy a explicar por qué. Es fácil. Cejito, no, gracias, mi brother. El link de Amazon lo voy a poner en, en el chat. Le voy a decir, mejor que lo ponga ahí cuando termine. Le voy a decir que lo ponga en el chat. Yo, yo lo digo que lo ponga. Gracias, mi brother. Yo le voy a decir a ella que lo ponga porque yo ni sé ponerlo. Ella, ella es la que sabe con eso. Es Titi y Manuel, es bien fácil, caballero. Mira. Bueno, no es tan fácil, pero tampoco es tan complicado. Le voy a explicar. Mira. Cuando, este es el video que yo hice para eso: es para explicar a las personas que tienen iPhone o que no les sale, cómo, cómo hacer para que les salga. Sigan los pasos, este enlace, caballero, es bien, bien fácil. Cojan este videito. ¿Dónde está? Share, perdón. Copy. Le voy a poner este videito. Si, pues, mírenlo ahora mismo si quieren y después regresan. Es bien, bien, bien fácil. En mi opinión, yo lo he hecho, yo lo he hecho dos veces. Una para, para hacerme con el teléfono de la mujer y una vez para revisar. Para Hace poquito para revisar que agregué, agregué una versión nueva. Ahora es ahí noción opción hasta de 100 dólares que mando, mando pulobe gratis y todas esas cosas. Cada cual escoja lo que quiera. Entonces hay de, desde 3 dólares hasta 100 dólares para escoger. Pues cogen lo que ustedes quieran. Ahí, si siguen esos pasos, lo de, le debe funcionar sin ningún problema. Eh, Rubén Caballero, Ricky, dame un número donde te puede llamar. Yo quiero una vara de spinning. Rubén, ¿fa? claro que sí. 786-474-2042. Ese es mi número de teléfono de, diríamos, de negocio. <coughs> Ricky, el otro día fui a Chanfai y cogí una palometa grande con camarón vigo y con líder 15 libras, ¡Wow! ¡Tremenda pelea esa! con el puente wow esa es muy muy buena esa raid super bro increíble esa desgraciadamente estaba la temporada cerrada si no la soltaste en candela ten cuidado la temporada está cerrada ahora mismo en los calles, ahora sácala foto para agua y yo ni las molesto ni las toco ahora mismo Mr. kiwi Mr. kiwi reacts what's up Oye tremendo brother, ando contento. Ayer me fui con un rato tutorial y cogí un Hollywood. ¡Wow! 35 pulgadas, 41 libras. ¡Wow! Mándame una foto de eso, yo quiero ver eso, brother. Eso está buenísimo. Eso es uno de los pescados que yo, unos peces que yo quisiera pescar en mi vida. Súper, brother, súper, súper contento por ti. Rafael, ¿cuál es el plumón preferido tuyo? Ya te había explicado ahorita que uso. Rafa, yo uso split shot, uso los X Sinkers, y uso los teardrops. Drops, yo uso todos los sinkers, depende de la pesca que yo esté haciendo. Eh, si uso la palometa, solo los, los tear drops, como, como enseñé en el video, si uso la los mango snapper, uso los, los split ringers, los split split sinkers hay de mucho de diferente. Okay, okay, o ese una vez más bro. No, gracias, Titi Gracias, Titi. Muchas gracias por el apoyo, Manito. Eso es para donación, eso no es para hacerte miembro. Pero gracias, Manito. Muchas gracias. Hace falta que te hagan miembro. Cuando se hacen miembro, me es más fácil a mí para responder en el chat. Me es más fácil a mí para cuando hacemos los en vivo. Hay cosas especiales para ustedes. Cuando estamos, cuando se hacen miembros, como expliqué anteriormente, videos para ustedes. Están en el chat que hablo, hablamos, cuadramos. Entre todos ustedes se hablan y se ayudan. No por nada, pero el chat está buenísimo. Somos una familia. Todo el mundo nos llevamos bien ahí hasta ahora. No se aceptan pesadeces, no se aceptan nada de raro. Todo es pesca y cosas normales, trabajos y cosas así que quieran mostrar. Y una vez más la comunidad, no he puesto el reporte de hoy, que lo voy a, cuando termine de hablar con ustedes lo voy a poner. Yo nada más que termino de pescar, le dejo un reporte. Le dejo un reporte de las pescas que he hecho, cómo ha estado la cosa, lo que ha picado, lo que no. Normalmente, aparte, aparte de todas esas cosas, es una de las cosas más que hago también ahí para los miembros. Y seguimos, 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 seguimos. Vamos a pescar juntos. Hacemos millones de cosas con los miembros. Seguimos entonces. No me sale porque no tengo... No me sale porque tengo iPhone. Manuel, sigue, sigue los pasitos del, 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 del enlace que te puse, bro. Míralo aquí. Vamos a ponerte otra vez. Hazlo con ese y sí te va a salir. Si, lo, si hace los pasos eso, sí te debe salir sin ningún problema. O sea, a ver, dice Ricky, ¿sabes si en los puentes de Fort Myers, en Sanibel, hay palometas? No tengo idea, mi brother. Si te digo, te miento. Dante, tienes que hacerte miembro. No, no está siendo miembro ahí todavía. A ver. En los puentes sí se puede cocinar, pero separado del asfalto. Perfecto. Vamos a cocinar. Vamos a darle candela al puente también. <laughs> Ay, concho. Yo tengo una vez un amigo mío. Fue a pescar al puente Gama, me estuvo contando que el policía le dio problema porque cuando él fue a pescar en la nevera tenía pescado de una vez anterior y ya con eso, con lo que tenía de la vez anterior, que estaba limpio y se veía que era viejo congelado, imagínate, y le le dio problema por ese pescado porque no podía tenerlo o, tenía, o ya, eh, no sé, no me acuerdo cuál era la cosa, le había picado la cabeza, no me recuerdo lo que era, pero sé que, que le dieron problema con eso. Pero bueno, hacemos las cosas con cuidado y lo más legal posible. Pero yo soy... Yo, yo me apunto para la cocinadera. Ya sé, ya, 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 ya. No la acabo ahí. Ah, Tú sabes cómo es eso, bro. Sí, el retraso, el retraso es más grande cuando la internet está lenta. Yo sé. José, buenas noches, saludito, mi bro. Tarde pero seguro, saludito, mi bro. No, el chat se paró o me fui yo al no hay aquí. No puedo creer que me, el chat se paró completamente ahí. Estoy conectado, ¿verdad? Aquí pues, sí, voy a decir si estoy conectado, Oye, me esto. A ver si me he quedado solo aquí. Que el chat se paró, nadie está hablando. Eh. Ah, está bien, estoy bien? bien. No sé por qué no se ve aquí. <laughs> Ojalá, René. <laughs> ya, ya, me asusté. Pensé que el chat se había parado. Porque dije que se paró el chat completo. Se enfrió, dije yo. Me quedé hablando solo. Gracias, Osi. Gracias, Cabero. Gracias, gracias, gracias. dios yo, me quedé, me quedé solo aquí. abandonado, abandonaron. Déjame ver me si hay cuánta gente de aquí. Porque no, no, yo no sé cuántas personas en el chat nunca. Tenemos 77 personas que ahora mismo. Okay. Vamos para adelante. <coughs> ¿Qué hora es ya? Son las 8 y 51. Ya ustedes saben que es casi la hora de irme ya. Un ratiquito más y me voy. Entonces todo está ok, gracias. 500. <laughs> Ay, qué está bueno. Alessandres, saludito, saludito, bro, de Dante. Ok, ahorita, ok, cuando tengas chance, Dante. Puedes hacer un video pescando truchas. Tengo tengo videos pescando truchas, Belisa. Entrate, cuando tengas un chance, vete aquí a, a los playlists. ¿verdad? hasta Home Video Playlist. No sé cómo sale en español, debe ser algo parecido. Y vete a tutoriales. En tutoriales tengo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo pesco la trucha? Pero si vienes a agua dulce, míralo aquí. Mira, si te fijan, agua dulce ahora mismo, a ver si me de, te deja ver. Ajá. te fijas agua dulce, lo primero es un, un, un video de De trucha. Ese día fue trucha y pico bás. También si lo puedes poner aquí para que lo veas. Aquí tú. Nah, no me vayas a dejar ver. Eso está ahora muy largo. Ahí tengo varios videitos de pescando trucha y con los cocodrilos y las locuras. He hecho bastante pesquita agua dulce. Y como lo pesco, y todo está en los tutoriales. En los tutoriales tengo los videos cómo como la pesco. Para la pesca, que vamos a hacer en grupo. Da aunque sea dos semanas antes. Sí, sí, no, 100%. Mínimo. Mínimo dos semanas para, para planificar, por supuesto. Pues sí. 100%, 100% el lunes vamos a saber quién va a ganar. Realmente, como digo ¿no? ya decidí que al final vamos a hacer los do, las dos cosas. Pero de todas maneras, la, lo que ganen va a ser lo primero que vamos a hacer. Hasta ahora el puente fin de semana. Lo más posible que lo vamos a hacer un fin de semana porque la vez pasada lo hicimos entre semana y muchas personas no pudieron ir. Entonces esta vez va a ser un fin de semana. Lo cual va a ser un poco complicado porque los puentes fin de semana todos están llenos y mucha gente y los parqueos. Pero bueno, vamos a pensar a ver qué podemos escoger. A lo mejor tenemos que ir un puente más lejos que podemos... Vamos a inventar. Algo inventamos. Vamos a ver. O nos vamos todos echando tú ahí, acá y llenamos echando tú, que por lo menos el paquetón cantidad y acabamos ahí. ¿eh? No pescaremos mucho a lo mejor porque vamos a hacer mucho, pero la bomba a pasar bien, te lo, lo puedo asegurar. De ahí aquí nos reímos ahí, ¿eh? pescado más grande de esa y lo más chiquito, y, y jodemos por ahí. Entonces, por fin vas a usar el arco para cazar caballos. Te fuiste a pescar. El arco lo tengo más. El arco ahorita es, menos más que, que es aluminio, si no se me vuelva Ni lo he tirado al agua todavía. El otro día fui a un lugar de noche y habían los... Estos pescados son redondos que los pesqué también. Los... Te voy a enseñar ahora mismo el nombre porque no me acuerdo. Creo que en español le llaman cara de caballo. No sé cómo se llamarán ese pescado. Bueno, oh, yo creo que borré, borré la foto. Sí. Sí, borré la foto. No sé dónde las tendré. A ver, quería enseñarle a ustedes. Yo dije, en algún lugar tengo la foto, pero la verdad no me recuerdo exactamente dónde la tengo. Pero bueno, eh, los look down. En inglés se llaman look down o, también, o se llaman eh, cara de caballo, creo que le dicen en español. O robado también le dicen. Y estaban ahí sato ahí ese año. Si tuviera el arco y lo cogía, yup, yup. ahí fuera bueno, pero eh, no, no lo tenía. Eh, y Alexis, gracias, Rica. Y él le ve la vara al socio. Gracias, hermanito. De nada, para eso estamos. Ese hombre arregla las varas súper bien. Raúl, el que quiera necesita arreglar alguna vara, me mandan un mensajito o que sea y le mando el teléfono a Raúl. O con mucho gusto lo pongo aquí si lo necesita alguien. Raúl arregla las varas súper, súper bien. La guía todo te lo deja. Nuevo paquete. De verdad que tipo un caballo. Hermano, no podía comprarle en tu tienda, pero vi cuando explicaste que en la otra página no es... No, en técnica de pesca y más. Ok. Jonathan, si tienes duda todavía me avisa, yo te ayudo. Melissa, pero esos son bass, creo que yo digo truchas. Oh, no, yo no, yo no tengo, yo no. Aquí no hay eso. Aquí no hay. Aquí no hay ese tipo de trucha. Por lo menos el sur de la Florida, aquí donde pesco, yo vivo yo, no hay. No tenemos. ¿Cómo cojo un guaju en Daña? Dame algunos consejos, Ricky. <laughs> Ay, Nico, Nico. Tú sabes, tú sabes cómo son los guajos. Los guajos son. Más suerte que otra cosa. Por supuesto que guajo, si querés coger un guajo, es madrugar, canada viva, entre 140, 180, 200 pies. Es la profundidad que me gusta a mí para guajo. Bien tempranito, su chicharrito, trolealo por esa zona. Esa es palabra. Para nosotros, esa es la mejor opción que nos ha funcionado muy bien. Pero es, guajo es complicado cogerlo. Y como dice Sergio, el que madruga, Dios lo ayuda, ustedes lo saben. Puente pequeño y temprano, lo bloqueamos. <laughs> Seguro que sí. Es lo que te quería decir, llenamos el puente y acabamos ahí. lo que pescado que pase por ahí, si no lo subimos, no pasó. Llegué, esto llegaste, casi 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 me voy. Lo, para los puentes, cuanto más lejos menos gente hay. Exacto, eso eso sí es verdad. Mientras más lejos, más personas. Pero fin de semana, fin de semana es un poquito complicado. Lleva algo el sábado. Ah. A no sé si se podrá llevar ahí. No sé si se podrá usar. Alejandro Aguilera, dímelo, mi brother Gracias, mi manito. Muchísimas gracias, campeón. Thank you. Muchísimas gracias. El jorobado, José, ese mismo. El jorobado. Para una persona que. de buscarle el jorobado. De lo que estamos hablando. Porque mira, a veces se me enredo y es más fácil buscar una foto. Ajá. Aquí, como estaban buscando el colega ahorita. El jorobado, que es el. Lockdown Fresh. Que es este que está aquí, que tiene muchísimos nombres. Este pescado es rico, rico, rico de comer caballero, lo que ustedes no tienen idea. Héctor Hernández Capote, thank you, sir, thank you, sir, thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, mi brother. Caballero, muchas personas cogen este pescado que es aplastado y ancho, y mucha gente lo suelta porque se piensan que no tiene carne o que no es esto. Ese pescado es extremadamente rico, rico de comer. Yo que no como mucho pescado, no lo perdono muy 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 bueno voy a leer rapidito de jorobado, ya todavía es Titi todavía hermanito <coughs> Se sigue saliendo que todavía para la pesca en barco hay que hacer una ponina o comprar 50 60 momentos de drama maminas <laughs> Sí, también cabero oye muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado y ustedes saben que ya a las 9 ya me fundí ya la garganta mía me avisa cuando llegamos a esta hora. Ya, ya empieza a doler ya. Porque ha ido dos horas hablando. Y ustedes saben que yo hago lo, lo más rápido posible para poder explicar lo más posible. Ya estoy fundido, como decimos el cubanos. Estoy cansado. Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado. discúlpeme que no me puedo quedar más rato. De verdad que no doy más. Estoy cansado. Pero no porque fue para Estoy cansado porque ya la garganta me duele. So, muchísimas gracias por todo el apoyo. Me responde rapidito. Un mensajito que me quedan. Y me voy, yo siempre lo he soltado. Esto no lo sueltes más, bro. cuando lo pruebes, vas a entender lo que estoy hablando. Súper, súper rico de comer. Yo que no como pescado. Los pescados preferidos míos, así son la tuna, de alguna manera específica. Las cuberitas. Las cuberitas. Hoy me comí tres cuberitas que eran deliciosas. El mango snapper. El paquito de manglar, como le dicen también. A mí me fascina, es riquísimo. Este es tan rico como, un, como una cubereta. increíble lo rico que ese pescado. Pruébalo y lo vas a entender. Gracias, Rene. Muchas gracias, hermanito. Caballero, me voy a descansar. Que mañana me voy otra vez a pescar. Decirá un videito. Así que nos vemos pronto. Para los que no son miembros, mañana les voy a poner un video que es. Iba a poner el de calla, pero voy a poner el de la rabia rubia. Porque sé si que muchos quieren aprender a pescar rabia rubia. Un tutorial de la rabia rubia le debe salir mañana alrededor de las 12 días. Lo voy a poner automático. Así que, caballero, muchísimas gracias. Por haber estado aquí, muchas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias a todos los que hicieron miembro, el eh, que que sea miembro y quiera unirse al chat y no le dio chance por aquí o quiera o se una después por Facebook por donde sea, me puede mandar un, un mensajito, mira técnica de pesca y más en Facebook en el grupo, lo voy a poner aquí para que no lo ha cogido, voy a un segundito y una vez más, muchísimas gracias caballero, me voy, estoy cansadísimo, nos vemos la próxima.